profeta Elías, tu mensaje liberó de desierto en mí. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144.000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7.000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144.000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Thank you.
desde el metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Y ante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes se convencieron, como Noemí, de regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra.
aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se Yeah.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, de este nuevo día, de esta tarde. Y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial que nos ayude a lecturar y tener este compañerismo y que sea la bendición de nuestro Padre Celestial. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos humildemente nuevamente, Señor, para tener un compañerismo, Padre amado, a través de la lectura de tu glorioso mensaje que tú nos dejaste, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya tenías hecho este programa, Padre. Incluso en Daniel 19, 12, 9, tú le dijiste que, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Acá en el Nuevo Testamento también tú dijiste a Juan que cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces era para este último tiempo, para que se ejecute, Señor, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. Ese ha sido el mensaje de la hora para nuestro tiempo, oh Padre. Qué glorioso es que tú nos hayas enviado en este último tiempo para cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde, los hermanos y hermanas que estarán en escena también te decimos, Señor, ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu para poder hacer una lectura de acuerdo como está escrito, para poder entrar, Señor, en la escena de tu palabra, conforme cuando vino el profeta, estaba en escena y él recibía tus órdenes, oh Padre, tú le entregabas y él, a través de visiones, daba a conocer a toda la gente, oh Padre, pasando la primera etapa, segunda etapa y la tercera etapa. Muchas gracias. Entonces, pedimos, Señor, este compañerismo, dando que sea tu bendición, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que estábamos lecturando, El Poderoso Conquistador. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 48 al 55, dice. El profeta ya estaba en la cena donde estaba haciendo las bendiciones de la sanidad. Acérquese, dama. Somos extraños también el uno al otro. Me supongo, sí lo somos. ¿Se levantaría conmigo su mano? Es solo para mostrar a la audiencia que no nos conocemos. Si el bendito Señor Jesús me revelase lo que usted le está pidiendo, lo creería y lo aceptaría y creerá que Él le dará el deseo de su corazón. También usted está aquí por alguien más. Ese pañuelo es para eso. Ese alguien es una mujer quien es más joven que usted. Es su hija y ella es extremadamente nerviosa y ella tiene algo en su garganta. Es un bocio en su garganta. Y ella está en un problema grave. Ella no es salva. Ella es una pecadora. Su esposo es un católico. Párrafo 49. Y usted tiene un nieto. Y ese muchacho parece tener como unos 4 años. Y él está agobiado por un demonio. Esas palabras son verdaderas. Ahora tome el pañuelo y vaya. Y no dude. Dios le recompensará por su fe. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano. Crea solamente. Ahora aquí está una dama a quien nunca he visto en mi vida. ¿Somos extraños del uno al otro? Si solo levanta su mano de modo que la gente vea. ¿Qué de ello, jovencito? Tú estabas orando, ¿verdad? Tú deseas sanidad para tu papi. Él tiene un dolor en la espalda.
¿No es así? Muy bien, eso lo dejará, ¿no, tema? ¿Cree usted solo tenga fe? ¿Qué es lo que tocó este amiguito? Él nunca me tocó, él tocó a Cristo y él es el sumo sacerdote que puede ser sentido o tocado por el sentir de nuestras debilidades. La audiencia completa debe estar convencida completamente. Ustedes han tomado una decisión, ya sea que crean o no. Ustedes han decidido, ya sea si se trata de Dios o no. Párrafo 50. Hablemos de la mujer solo unos instantes. Ella está acá arriba. Sí, esta mujer se para aquí por una condición de la vejiga y ella tiene a alguien más en su corazón. Oh, ¿en qué condición está esa persona? Ese es su hermano. Él está en un lugar para dementes y él está ciego y se está ensordeciendo. ¿Acepta el gran y poderoso conquistador ahora mismo en el nombre de él? Entonces que el Señor se lo conceda, mi hermana, el deseo de su corazón, deseo tocar ese pañuelo. Oh Dios de los cielos, libérate, ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Crea solamente, no dude. Jesús dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles a aquellos que creen. Párrafo 51. Dama, supuestamente esta es la primera vez que nos encontramos en la vida. ¿Eso es correcto? Si usted solamente, de modo que ellos vean que no está asustada, deje de preocuparse, todo estará bien. Ahora a usted le preocupa que algo vaya a suceder, ¿ve? Y usted sabe de lo que estoy hablando. Dama, no le mencionaré aquí. Usted está asustada, pero no esté temerosa. Todo estará bien. Y eso que está en juego, no se preocupe, todo saldrá bien. Si el Señor Dios del cielo me revela por lo que está orando, ¿estaría dispuesto a aceptarlo? Veo que usted sufre de un problema femenino, es un desorden femenino, y la veo cubierta con una sábana blanca. ¡Oh, es una operación! Usted acaba de tener una operación por ese mismo problema y sencillamente no sana. Y eso es por lo que está aquí, eso es verdad. Y luego otra vez veo una cosa alrededor de su brazo. Usted tiene baja presión arterial y usted es extremadamente nerviosa. Usted viene de otra ciudad a esta ciudad para que se ore por usted. Antes que usted viniera, usted oró para que fuese atraída a la línea de oración en una habitación cerca de una cama. Eso es, así dice el Señor. Y a medida que le veo dejar la ciudad, es Roquefort, Illinois. Regrese, crea usted, se pondrá bien, Dios sea misericordioso. Párrafo 52. Somos desconocidos del uno al otro, me supongo. Usted me ha visto en reuniones, pero nunca nos hemos encontrado antes. Entonces, el Señor Dios, si Él me revelase por lo que está aquí, Señor, creería con todo su corazón. Ahora, audiencia, si alguna vez van a creer, crean ahora. Miren, se le dieron dos señales a Moisés para ejecutarlas. Y tan pronto como los hizo una vez, Israel le siguió. Ellos eran otros profetas y ellos eran otros líderes y demás quienes ayudaron a sacar a Israel. Y después de todo, no fue Moisés, fue Dios ese pilar de fuego que siguió a los hijos de Israel. Moisés era un hombre, Dios era Dios y todavía es Dios. Y ahora estas visiones no son visiones, es la fe de la gente. Las visiones son los que sucede para que los muchachos de las grabaciones de aquí y todos los que están en casa sepan que estas cosas, esta reunión que se aproxima en África, esa es una visión. Eso es cuando Dios usa su don y nos muestra. Esto la gente lo está haciendo, ustedes lo están haciendo por ustedes mismos, es la fe de ustedes tocando a Él. Párrafo 53. La razón que primero tengo que preguntarle a alguien aquí cerca es porque se puede ver a quién está sentado delante de mí. Vea, y cada uno de ustedes, cientos, miles de ustedes están creando ese sentir. Y es difícil cuando ellos vienen y usted se debilita, una visión afecta más que predicar 2 horas. Entonces este hombre aquí dice que somos extraños del uno al otro y pueda que hayamos nacido a millas y años separados. Pero el Señor sabe todo acerca de él y él conoce todo sobre mí. Y si el Señor desea revelar a este hombre, el por qué está aquí, o algo acerca de él que él sabe que yo no sé, si no le conozco y nunca le he visto, yo no sé nada sobre él.
Pero si el Señor desea hacer eso, ¿cuántos dirán amén? Yo creeré entonces. Párrafo 54. Ahora el hermano y yo nos paramos aquí, que nunca nos hemos visto el uno al otro, o conocernos antes, y no sabiendo nada el uno del otro. Que el Señor le conceda, Señor, solo deseo hablarle un minuto, solo para ver lo que él dirá. Veo al hombre mientras trata de moverse de una silla, se levanta lentamente, es artritis, y luego hay algo mal con sus pulmones, y fue causado por alguna clase de materia. Es polvo, polvo de roca sentada en el pulmón. Ahora, ¿ven eso? ¿Cuántos creen ahora? Ahora sí hablo más con el hombre, más será hecho. Desean que hablemos con él un minuto más, de modo que puedan ver la parte infalible de ello. Párrafo 55. Último. Ahora, honestamente, hasta leo aquí y alguna de ellos tocan la cinta para mí. Yo no sé lo que él dijo. Vean, no fui yo. Yo solo me amparo, perdón, yo solo me aparto. Veo algo suceder y solo digo lo que es. Y ustedes captan mi voz, no soy yo, es él. Es él hablando en mi voz solamente. Vean, eso es lo que es. Pareciera como que ustedes pueden ver eso. Es esa mujer orando sentada ahí, justo ahí. Ella tiene un crecimiento en su oreja y ora para que Dios le sane. ¿Cree usted que el Señor Dios quitará ese crecimiento y le sanará su... Lo cree, levante su mano y acéptelo solamente muy bien. Usted puede tener lo que ha pedido. Entonces, ¿qué tocó ella? Hasta aquí, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Poderoso Conquistador, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 56 al 63. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje, El Poderoso Conquistador. Predicado el 10 de enero del año 1958, párrafo 56. Hablemos con usted otra vez, señor. Vea lo que él dirá. Sí, puedo ver ahora. Se ve como que hierve algo, niebla. No es polvo. Algo acerca de polvo. El doctor ha dicho que está asentado en los pulmones. Está asentado en los pulmones. Y usted no es de esta ciudad. Usted es de una región que tiene madera dura y es cerca de un río. Y veo un río grande. Es el río Ohio. Y yo he estado cerca de ese lugar. Y usted está cerca de Evansville, Indiana. Aunque no es en Evansville, es una ciudad pequeña al otro lado del río llamada Lola, Kentucky. De ahí es donde usted procede, señor William H. Billy. Ahora, si usted desea creer al Señor e irse a casa y estar bien, usted puede hacerlo. ¿Lo cree? Vaya a casa entonces y sea sano. El Señor le bendiga, mi hermano. Párrafo 57. ¿Lo cree? ¿Cree usted que él sanará esa diabetes y le hará estar bien? ¿Lo cree? Esa dama sentada justo ahí, la señora mayor, viéndome a través de aquí, ella tiene ambos problemas del corazón y diabetes, sentada en el extremo del asiento allá atrás, mirándome. Eso es correcto, dama. Ahora, ambas pueden ir a casa y ser sanas. Amén. Diga, por cierto, señora, ponga sus manos en esa señora de color junto a usted. Ella está sufriendo con problemas estomacales. Eso es correcto. Y la señora de color sentada después está sufriendo con problemas estomacales. Ambas. Muy bien. Usted ya no lo tiene. El Señor le sana. Usted teme que esa artritis le paralice. Pero no lo hará si usted cree. ¿Creerá usted? Entonces vaya y sea sana. El Señor le bendiga si puede creer. ¿Creen ustedes? ¿Cada uno de ustedes? Un corazón en un mismo acuerdo. 58.
Usted está orando por ese muchacho. Es una condición mental y no es algo. ¿Cree usted que el Señor lo sanará y le hará estar bien? ¿Lo cree, Señor? Muy bien, Él lo hará. Amén. Tenga fe. Muy bien. Venga, señorita, una cosa. Usted tiene un problema femenino, el cual es en realidad por su edad, pero por lo que usted quiere que ore es por un problema del corazón. Y Dios le sanará si usted lo cree. ¿Lo creerá? Muy bien, vaya y crea. Déjeme preguntarle algo, siendo que simplemente no lo entiende. Vea, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Leyeron eso alguna vez? Usted ha deseado también un caminar más cercano con Dios. Eso es correcto. Usted ha intentado eso desde que era una niña. Pero, ¿me cree usted ser un creyente? ¿Creerá conmigo? La Biblia dice entonces, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, Señor, tú eres nuestro Dios y ruego que le concederás esta bendición a ella en el nombre de Jesús. Amén. Vaya creyendo. Oh, qué tiempo más hermoso, qué glorioso momento. Ahora sean reverentes. 59. La señora sentada ahí, ella desea sanidad para sus ojos, sentada al extremo del asiento allá atrás, orando. Eso es correcto. La persona sentada junto a usted tiene una glándula femenina infectada. La damita con el corte de cabello cruzado de esta manera. Los médicos han dicho que es una infección en las glándulas femeninas. Si usted cree con todo su corazón, ¿lo hará? Si cree, levante su mano. Muy bien, usted puede tener lo que ha pedido ahora. ¿Qué piensa usted de su problema estomacal? ¿Piensa usted que le dejó justo cuando ese sentir vino sobre usted? Entonces vaya, coma, amén, tenga fe. Y cuando yo dije problema estomacal, pasó una cosa extraña. Usted fue sanada con la misma cosa, así que puede ir y comer ahora. Hágase usted mismo. Párrafo 60. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted? ¿Cree que el Señor Jesús está aquí para hacerle bien, para sanarle? ¿Qué más podría Él hacer? Solo haga como hago, como ahora le digo. Ahora, inclinen sus rostros. Ahora, mientras digo esta oración, díganla desde su corazón. Oh Dios, Creador de los cielos y la tierra, díganla en voz alta ahora. Autor de vida eterna, dador de toda buena dádiva. Estoy siguiendo estas instrucciones porque he sido enseñado esta noche que tu Hijo ha conquistado todos mis problemas. Lo acepto como mi conquistador. Y me comprometo a mí mismo a Él, creyendo que mis enfermedades, dolencias o lo que sea que esté mal conmigo me dejará, porque lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, solo sean muy reverentes. Ahora, quédense en eso ahora. Esa es su oración. Ahora, mantengan esto en sus mentes. ¿Qué es eso cerca de ustedes? Ese es el ángel del Señor. Sí, damita, ese problema femenino le ha dejado. Muy bien, sí, Señor. Ese problema de la próstata también la ha dejado, Señor. Muy bien, sigan orando. Señor, solo sé que estas cosas de mí ahora, solo sé que estás cerca de mí ahora. Sé que me estás sanando. 61. Usted sentado ahí, ciego, con su mano alzada hasta su frente, tenga fe en Dios. Él está ahí cerca de usted, no dude. ¿Qué podría pasar en este momento? ¿Qué podría pasar si usted cree solamente? Ahora, solo siga encerrado con Dios. He estado en Chicago muchas veces, alguna vez. Nunca han visto algo caminar hacia esta plataforma, sino lo que por la mano de Dios fue tocado. Ni en las reuniones en cualquier lugar en alguna vez han visto. Él nunca me ha fallado y nunca me fallará.
o él les sanará o me dirá por qué no les puede sanar. Ahora voy a orar por ustedes y pedir por ustedes mientras están ungidos ahora. Y el ángel del Señor está al lado de ustedes. ¿No se sienten en tinieblas ya más? La luz ha venido. El gran conquistador está aquí. Y mientras oro, crean que Dios oye mi oración y tendrán lo que están pidiendo. 62. Señor, tú quien eras antes del mundo, tú quien has visto cada movimiento, y yo no sé de ni una cosa más que tú puedas hacer, Señor. Has cumplido tu palabra al pie de la letra, yendo más allá de los límites de nuestra imaginación. Has ido tan lejos que has asolado a millones de personas ciegas quienes van a tientas esta noche, porque han rechazado caminar en la luz. Pero has abierto los ojos de miles de ciegos también. Y, oh Señor, que pueda esta noche este precioso grupito de personas aquí no caminar en tinieblas ya más, que pueda esta ser esa gran noche para cada uno aquí. Y mientras ellos lo intentan, presionando y empujando, permíteles calmarse y saber que estás parado junto a ellos. 63. Oh bendito Dios, yo predico hasta que estoy ronco. He buscado y traído al pueblo ante tu presencia, al punto que estoy débil y cansado, que difícilmente puedo pararme aquí. Ahora, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, haz esto por mí, Señor. Por favor, Dios, aparta todas las dudas del corazón de esta gente. Que puedan ellos saber que tú estás parado a su lado y listo para sanarles. Y que el diablo de duda huya de ellos. Y que el Espíritu Santo se precipite como un poderoso viento fuerte y llene a cada persona que está de pie presente con fe divina. Y que puedan sus pequeñas lámparas ser sumergidas en el aceite del Espíritu Santo y sean sanos en este momento. Concédelo, Señor. Los entrego a ti. Y reprendo al diablo en el nombre de Jesús, el gran y poderoso conquistador, quien ha conquistado cada enfermedad y cada enemigo de la raza humana y se para infalible esta noche, probándose él mismo como el resucitado. Satanás, estás derrotado. Toma tu vuelo en el nombre de Jesucristo. Sal de esta audiencia y aléjate de estas personas. Que Dios pueda dominar y reinar en este edificio a través del nombre de Jesucristo. Amén. Oh, levántense y resplandezcan y den gloria a Dios. Su presencia está en este edificio. Su poder está aquí para transformar cada enfermedad en salud y darles el deseo de sus corazones. Hijos, levanten sus manos y alaben al Dios Todopoderoso, quien está en nuestros medios. Y bendícelos esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hermanos, hemos concluido con este glorioso mensaje, el poderoso conquistador. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 10 de enero del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el gran privilegio de continuar con la lectura de su glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje titulado Al ejecutar sus maravillas. Servicio también realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Iniciamos con este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Amén, hermano. Iniciando este nuevo mensaje, al ejecutar sus maravillas, párrafo 1. Gracias, hermano José. Inclinemos nuestras cabezas solo un momento para orar. Señor, estamos agradecidos contigo ciertamente por este gran privilegio que tenemos de venir a ti esta tarde, llamándote nuestro Padre, sabiendo que en tu palabra, que es prometida por tu Hijo,
que si pedimos cualquier cosa al Padre en su nombre, nos será concedido. Entonces pedimos por misericordia, Señor, perdón de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pedimos sanidad para el enfermo, alegría para aquellos quienes están tristes, esperanza para aquellos quienes están sin esperanza. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Pueden sentarse. Eso está bien, solo estoy un poco decepcionado que el hermano Osborne no esté esta tarde, pero de alguna manera él sintió que tenía que regresar deprisa en un llamado de nuevo a Tulsa, Oklahoma. Y yo estaba esperando, así como lo están ustedes, por el hermano Osborne. Tan solo me avisaron y tuve que apurarme ahí mismo y tomar su lugar. Y yo no podría tomar su lugar, pero vengo otra vez para hablar en su lugar. Así que estamos muy agradecidos por la visita que tuvimos con nuestro hermano la noche anterior, párrafo 3. Y estaba muy feliz de poder ver la proyección de la película, porque eso le da a la gente una idea de lo que tienes que enfrentar cuando llegas a esos países. Ahora, fue muy repugnante mirar eso, pero si ustedes toman mi palabra, eso es menor. África lo es, comparado con la India. Así que ustedes saben lo que nosotros tenemos que confrontar. Y cuando una persona va a los campos, no solo de visita, pero se adentra en los campos como un misionero, ustedes no saben a lo que ellos tienen que exponerse y enfrentarse. Ahora, ustedes no ven eso en derredor de las grandes ciudades. Ustedes tienen que volver a la selva donde ellos viven. Párrafo 4. Y cuando yo estuve allá esta última vez, eso casi me desanimó al ver a todos los misioneros alrededor de la ciudad y viviendo en hoteles finos, con grandes automóviles finos, y saliendo a los recintos de vez en cuando y ver las danzas de los nativos y entregar algunos tratados. Ese no es el misionero estilo David Livingstone. No, señor. Nosotros deseamos regresar allá donde la adoración pagana todavía existe y predicar ahí las insondables riquezas de Cristo. El hermano Osborne es uno de esa clase. Él se adentra en los campos y predica a Cristo a aquella gente quien nunca antes han oído el nombre del Señor Jesús ser mencionado. Así que estoy contento que ustedes vean a algún. Ahora tengan un concepto de lo que es llegar a los campos misioneros por el Señor Jesús. Párrafo 5. Ahora, estamos un poquito tarde y cuando oí que iba a tener que hablar en este lugar, me sentí a mí mismo desinflarme y pensé, oh vaya, la audiencia está aguardando por el hermano Osborne que venga y yo tenía que salir aquí. Y entonces sin nada en mi mente, de manera que pensé solamente en una escritura que me gustaría leerles y comentar de ella unos cuantos momentos. Y los muchachos estarán entregando tarjetas de oración. Yo oí decir al hermano José a las 6:00 y luego esta noche estamos a la expectativa de lo extremadamente abundante esta noche en el cierre del servicio. Párrafo 6. Y quiero agradecer a aquellos jóvenes que acaban de tocar con esa trompeta y cantar a este hermano Johnson. Yo he dicho siempre a la audiencia, cuando lleguemos allá en gloria y deseen buscarme, ustedes saben dónde el río de la vida desciende al trono de Dios, ¿bien? Den la vuelta a la derecha y luego el coro angelical cantando sobre la colina todo el tiempo, porque ahí no hay ni día ni noche. Hay un pequeño arbusto plantado al otro lado de la colina. Yo quiero estar sentado bajo él, solo escuchando todo el tiempo. Amo el buen cantar, y la música, y la trompeta es uno de mis instrumentos favoritos, así como el joven que acaba de tocar. Y yo deseo que aún mis hijas se inclinen en la trompeta. Una de ellas está aprendiendo el piano. Y José, no sé, yo quiero que él sea un predicador, si puedo. Lo llamé hace un momento, pero ya había tomado su siestecita de la tarde, preparándose para el servicio de esta noche, en el cual estará. Párrafo 7. Ahora, apresurándonos en regresar tan pronto como terminemos aquí de hablar solo algo de la palabra del Señor, o para leerlas al menos,
y Él añadirá sus bendiciones a ella seguramente. Deseo leer del Evangelio de San Mateo el segundo capítulo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Este es completamente un texto muy extraño y peculiar. Pareciera ser un texto navideño, pero todo en la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios hace las cosas peculiares. Él trabaja en maneras misteriosas al ejecutar sus maravillas. ¿Captaron eso? Él obra en maneras misteriosas al ejecutar sus maravillas. Oh, cómo amo eso. Y cómo es que Él lo hace de cierta forma que a veces no puede ser explicado para nada. Para todos. Y nos preguntamos de nuevo entonces en las Escrituras, cuando se escribe, todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y muchas veces cuando quizás el látigo de su corrección está sobre nosotros, nos preguntamos cómo eso podría obrar para bien. Pero después que todo ha terminado, entonces miramos hacia atrás y alabamos al Señor por ello, porque Él sabe, no nosotros. Nosotros solamente actuamos obedientes a su palabra y a su castigo. Él nunca nos castigó a menos que lo hayamos necesitado. Y algunas veces pudiéramos pensar que no éramos culpables, mas Él sabe. Quizás no lo seamos, pero Él sabe cómo hacerlo todo obrar para bien. ¿Y qué cosa más hermosa es solamente poner tu vida en sus manos y decir: aquí estoy, Señor, solamente úsame ahora. Llévame y guíame y dirígeme en la manera que sea agradable ante ti. Y entonces no murmurar, sin importar cuál sea el camino, permanezcan en él de todos modos y Dios obrará todo para bien. Los pasos del justo son ordenados por el Señor y esa escritura es verdadera. Párrafo 9. Ahora, en el principio cuando Jesús nació en Belén de Judea, hay algunas cositas justo ahí en las que me gustaría permanecer por unos cuantos momentos. ¿Cuán misterioso fue eso? Y en ese día, ante eruditos y hombres quienes debieron saber que su venida se estaba acercando, y hubieron grandes cosas empezando a amontonarse, como suelen ser en cada entronque del tiempo, así como estuvimos hablando la otra noche. Justo antes que el gran juicio golpee la tierra, Dios siempre envía un ángel de misericordia. En los días de Noé, los días de Lot, Moisés vino a Egipto para llamar fuera a Israel de Gosén. Y justo antes del gran advenimiento del Señor Jesús, ángeles aparecieron, profetas se levantaron en la tierra, grandes señales y maravillas, las cuales fueron descreídas por la mayoría. Pero solo es Dios para mostrar esas cosas, misericordia antes del juicio. Párrafo 10. Y si solo se fijan como aquello no pudo haber pasado en otro tiempo, como Dios en su gran y sabia providencia, cómo es que Él mueve cada diente del engranaje solo para golpear en el momento adecuado. Y eso algunas veces nos da fe cuando pensamos, oh, todo está patas arriba y no hay manera de salir. No piensen eso. Dios lo está haciendo obrar exactamente acorde a su tiempo programado. Y como eso, en este gran tiempo antes de la venida del Señor Jesús a la tierra, esta parejita de pareja joven de José y María, estando comprometidos, y algo tuvo que pasar en la vida para que José viera que María iba a ser madre. Y él estaba pensando en estas cosas, y el ángel del Señor le apareció, vean. Lo sobrenatural comenzó a obrar y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Y cómo fue que José lo entendió y entonces se siguió adelante con el matrimonio? Y en aquellos días, si hubiera habido otro rey, quizá un rey de buen corazón, esto no habría pasado. Pero tenía que estar aquel asesino cruel y sanguinario. Herodes tenía que estar en el trono. Solo tenía que pasar de esa manera. El profeta había dicho que habría llanto en Ramá, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y lo que el profeta dijo bajo inspiración tenía que suceder. Y si cada precepto de la eterna palabra de Dios tiene que suceder de acuerdo a su tiempo establecido,
No se preocupen, Jesús estará aquí justo a tiempo y la iglesia estará lista a tiempo y tiene que suceder de esa manera. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Al ejecutar sus maravillas, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Hermana Janet, no la escuchamos. Confirme, hermana Janet. A ver, confirme. No le escuchamos, hermana Janet. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que su conexión está muy baja. Vamos a continuar con este mensaje al ejecutar sus maravillas. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Párrafo 11 dice, y nunca había habido un censo de todo el pueblo en aquel tiempo. Ellos tenían que ir a sus lugares de origen para ser empadronados. Y ahora María iba a ser madre en cualquier momento, pero se miraba como que ella no podría haber hecho ese largo viaje hasta Belén. Y recuerden, ella no tuvo una ambulancia en que ir, tampoco una carroza fina. Ella tuvo que sentarse a la espalda de un burrito, rebotando a lo largo de senderos difíciles, tropezándose con las rocas. Pero era mandato del rey, sin excepciones. Ellos tenían que ir, pero el pensamiento bendito es este. No importa de quién sea origen, orden, si es el programa de Dios, tiene que obrar para bien, sencillamente tiene que salir bien. Párrafo 12. Y luego había otro peligro. Esta pequeña compañía, solo un hombre joven y su mujercita, recién desposada, yendo por todo el camino. Había muchos ladrones en la tierra en aquellos días, como Barabás y cuanto más. ¿Y qué espectáculo debió haber sido para ellos ver a un hombrecito caminando con una mujercita para ser madre, sentada en un burrito y con una barrita en su mano contra un grupo de hombres salvajes y malos para descender y tirarle de ahí y hacerle mal? Pero ustedes saben, si Dios dirige el camino, ¿qué diferencia hace? Dios les protegerá hasta su destino. No hay peligros cuando caminan con el Señor. Yo creería sin problemas que había una hueste de 10.000 ángeles caminando por todo aquello que ese hombre y ese burrito. Ella estaba tan segura como podía estarlo. Párrafo 13. A ver, confirme, hermana Janet, ¿puede continuar desde el párrafo 13? Continuamos entonces, párrafo 13, pero quizás ella sí había un poquito estas cosas, y quizás un poquito. José supo que todo esto estaba más o menos sucediendo, pero no tenemos que saberlo todo, solamente creemos por fe y continuamos. Dios no tiene que decirnos todos sus planes como es el que Él simplemente va a hacer brillar a la estrella de la mañana y solo continúen de todos modos. Dios tiene cuidado de los suyos. Y cuando se ha orado por ustedes estando enfermos, ustedes no tienen que preocuparse de cómo Dios va a quitar ese cáncer, cómo Dios va a hacer que la extremidad paralizada se enderece. Solo avancen en fe. Depende de Dios cuidar de eso. Ustedes no tienen que preocuparse de sí. Mantendrán sus trabajos si aceptan a Cristo como su Salvador. Ustedes no tienen que preocuparse de si el jefe estará enojado o si su vecino los rechaza.
o si su madre les dirá que han perdido su mente, o si su papá les echa de la casa. Solo prosigan, Dios tendrá cuidado del resto. Párrafo 14. Y mientras veo a esta pequeña compañía moviéndose por todo aquello, debió haber sido que ellos viajaban de noche, porque estaría más fresco. Y luego otra cosa, que si la mulita se hubiera tropezado y se hubiera caído cargando ese tesoro precioso, oh, el tesoro más grande que el mundo tendría alguna vez, y estaba asentado en el lomo de una mula. Luego ustedes a veces se preguntan que si tienen que tener una gran iglesia que cueste millones y millones de dólares. Cuando Dios viene a una misioncita en alguna parte, algunas veces ellos tienen el mensaje, buscamos cosas con grandes luces brillantes alrededor. Dios habita en la humildad, siempre. Párrafo 15. Y lo vemos mientras vienen a través de la noche porque estaría fresco. Y nos imaginamos que si esos rayos directos del sol palestino en aquellos días habría sido duro sobre esa mujercita. Y mientras ellos viajan de noche, digamos que es alrededor de las 9 o 10 de la noche en punto, en esa gran noche memorable. Y a medida que ustedes, el camino que ellos siguieron se encuentra al oeste de Belén. Y parados en este camino, el cual está como a una milla fuera de Belén, ustedes descienden como una colina y hacen una curva. Y entonces encuentren a Belén. El mismo caminito parece, permanece hasta hoy. Y justo mientras ustedes dan esta vuelta, hay un gran cúmulo de rocas yaciendo ahí. Y solo imaginemos ahora en nuestra historia, mientras esta pareja se acerca a esta roca, José en su ternura dice, cariño, estamos mirando sobre la ciudad. Y él la toma gentilmente en sus brazos y la acomoda junto a la roca. Y ellos comienzan a hablar acerca de los días de la infancia, de cómo solían jugar en las calles de Belén. Y puedo oír a José decir, fue exactamente aquí, María, que mi madre solía hablarme y cepillar mi cabello y contarme de las grandes historias de la Biblia. Párrafo 16. Y mientras ellos hablan, María ve hacia arriba y dice, José, me parece que las estrellas son solo un poco más brillantes de esta noche sobre Belén. Ustedes saben, hay algo extraño acerca de ello, que cuando Dios está listo para hacer algo, parece haber una peculiaridad. ¿Cómo estaba diciendo la otra noche en India? Justo cuando llegamos, vimos una foto, un artículo en el periódico. Yo le tengo un recorte, que antes que el gran terremoto golpeara el día anterior, todo el ganado y las ovejas y los pajarillos salieron de las molduras, de los techos, volaron hacia el interior del bosque. Las ovejas y el ganado se juntaron en medio del campo. No había nada físicamente o materialmente para ahuyentarlos allá, pero era Dios quien estaba protegiéndolos. Y por instinto, Él puso sobre aquellos sus criaturas el alejarse de esas grandes y altas paredes antes de que cayeran. Párrafo 17. Y normalmente cuando Dios está a punto de hacer algo, la audiencia entera parece simplemente estar cautivada. Yo recuerdo allá en Finlandia que cuando 2 años antes una visión, muchos de ustedes todavía lo tienen escrito en sus Biblias, que fue dicho acerca de un muchachito que iba a ser levantado de los muertos y nosotros estábamos arriba en Kuopio mirando sobre la cortina de hierro. Y cuando descendimos cerca de 30 misioneros, yo dije, me siento muy extraño, algo está a punto de suceder. Y ellos dijeron, ¿qué será, hermano Branham? Así como ustedes lo han leído en mi libro. Yo dije, yo no sé, pero parece que esa presencia de su santo ser está muy cerca. Y en ese mismo momento, ese muchachito estaba muriendo en el camino bajo nosotros. Después de yacer ahí por media hora, nuestra pequeña comitiva descendió y lo encontró. Y la gente parada alrededor y el hombre principal de la ciudad, el cual es el equivalente al alcalde en nuestra nación. Y caminé ahí para mirar al amiguito y me regresé. Y yo estaba pensando de Billy Paul, muchacho. Y yo había estado lejos de casa por un buen rato. ¿Y cómo me sentiría si ese fuera mi muchacho?
¿Y cómo esa madrecita y ese papá se iban a sentir luego de que llegaran de su granja para ver a su mamorcito postrado ahí muerto? Solo un padre puede tener ese sentimiento. Yo estaba muy desgarrado. Párrafo 18. Ellos levantaron el pequeño abrigo de su cara y me dejaron verlo. Y comencé a alejarme y algo sucedió. Yo volteé para mirar otra vez al muchacho. Y el administrador, quien estaba parado ahí, yo vi que era la mera descripción de la visión. Y entonces fue cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse. Ahí, ante 500 personas, yo pude, ciertamente con la seguridad de que Dios guarda su palabra, pude decirles, esto es así, dice el Señor. Ese muchachito estará sobre sus pies viviendo en los próximos 5 minutos. Todo lo que el Señor había mostrado en la visión 2 años antes estaba ahí, lo cual muchos de ustedes aún tenían escrito en sus Biblias. Algo predijo de eso. Vendría a suceder la gracia de Dios hacia nosotros. Y entonces cuando oré por el muchacho y sus huesos quebrados, él fue lanzado a 30 pies, 9.14 metros, en el aire, después que había sido arrollado bajo las ruedas y lanzado en medio de la calle con su sangre brotando de su boca, sus oídos, sus ojos fijos y sin pulso por más de 30 minutos. En 5 minutos el muchachito estaba saltando y corriendo por todo aquello, alabando a Dios. Fue la presencia del Señor sobre la colina diciendo, algo está a punto de ocurrir. Párrafo 19. Y en este día en que estamos viviendo ahora, el creyente puede decir verdaderamente en su corazón, hay algo a punto de ocurrir. Lo sabemos. Yo creo que es un llamado de la Iglesia del Dios viviente para separarlos del incrédulo. Él está llamando ahora en misericordia a la iglesia, pero Él hablará al mundo en juicio y el culpable no sufrirá con Él. El inocente no sufrirá con el impío. Párrafo 20 por último. Y mientras ellos miraban hacia aquellas estrellas, María y José, muy lejos al este, muchas miles de millas de distancia, me gustaría expresar esta tarde algo que estaba pasando en esa tierra muy lejana, camino a la India. Y cuando leí una vez este texto y vi a estos magos venir para adorar al Señor Jesús, me preguntaba, ¿qué tiene que ver un mago con el Señor Jesús? ¿Qué parte tiene ese hombre en este drama o aquellas gentes en el Evangelio? Entonces vemos que fueron dirigidos por una luz misteriosa que ellos llamaron una estrella. Y una estrella es solamente un objeto de luz, no está en una forma definida, es solo un misil, objeto arrojadizo, en el aire. Y a medida que fueron guiados, vino a mí este pensamiento. Y los hijos de Israel fueron guiados por una luz mística. En Éxodo 13 leemos que fue un pilar de fuego que venía delante de ellos para dirigirlos a la promesa que Dios les había dado. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje al ejecutar sus maravillas. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Continuamos con la lectura a continuación. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Hermano, prosiga, hermana Margarita, estamos esperando. Párrafo 21 del mensaje al ejecutar sus maravillas. Párrafo 21. Y cuando regresé un poco en la historia antigua, tal como las dos Babilonias de Islov y muchos de los escritores antiguos para estudiar que eran estos magos, porque yo pensaba que quizás algún día esa pregunta me sería hecha. Y descubrí que estos magos en la India realmente eran los medos persas, de los que estuvimos hablando la otra noche en la fiesta de Rock and Roll y Belsasar,
cuando los medos persas tomaron control del reino babilónico y ellos habían emigrado y llegado a la India. Ahora, los indios son llamados los intocables, entre paréntesis, nombre dado a la gente de clase baja entre los hindúes. Pero los hindúes son los medo persas y allá aún tienen esas artes de los sabios. Ahora, descubrí que estos magos no eran esta clase de individuos que hoy que leen las estrellas y dicen la fortuna, sino que eran hombres científicos quienes observaban los cuerpos celestes y podían mirar, conocían cada pequeña estrella que era visible al ojo humano y cada pequeño movimiento, eso suponía algún significado espiritual. Párrafo 22. Y sabemos hasta hoy que aquellas cosas que eran verdaderas, Dios, cuando hizo su sistema solar, él puso la luna como un guardián, como un arma sobre su hombro. Y él estableció los límites al mar. Y esa luna, si alguna vez se moviera de su órbita, esta tierra completa sería destruida con agua. Esa luna retiene al mar. Y yo, ¿cómo me he parado cerca de sus orillas y observado sus curiosas olas tratando de arremeter? Pero la luna dice, guarda tu paz, Dios establece tus límites y yo soy el guardián. Y cuando la luna comienza a mirar a los lados para adorar a Jehová, entonces las mareas comienzan a desplazarse hacia tierra y la luna regresa y él se desplaza hacia atrás otra vez porque esos cuerpos tienen un significado. Párrafo 23. Y entonces otra cosa, está escrito en el libro de los Hechos en el capítulo 10, el verso 34 y 35, que Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se guarda, se agrada del que le teme y hace justicia. Algo en ese orden, sin importar quién sea la persona, de qué nación sea, de qué color o credo, si ellos adoran a Dios en justicia, ellos serán guiados a la luz. Aleluya. Párrafo 24. Y estos magos, cuando yo estuve recientemente en la India, en la gran reunión donde estimamos que algunas 500,000 personas asistieron a la reunión y no se supo cuántas el Señor Jesús trajo dentro de su reino esa noche. Cuando el hombre ciego fue traído a la plataforma y un reto con una Biblia en una mano y el Corán en la otra, y dije, uno está correcto y el otro equivocado. Dejemos que Dios, que el Dios de la creación, hable, quien hizo el ojo humano, y retemos a todo mahometano a venir aquí arriba y darle a él la vista. Y él fue un adorador del sol, ciego, 20 años. Cuando el Espíritu Santo dijo que él era el problema, los magos y los demás estaban diciendo, esa es la telepatía. Pero cuando el bendito Señor Dios Jehová, en su misericordia infinita, mostró la visión de que el hombre iba a recibir su vista, eso lo estableció. Ninguno de ellos pudo venir y dije, ustedes no pueden ir, ustedes sacerdotes mahometanos, tampoco ustedes, sacerdotes budistas o cualquier otro sacerdote, tampoco yo puedo, pero el Dios de los cielos ha levantado a su Hijo, Cristo Jesús, quien ha mostrado una visión que el hombre va a recibir su vista. Y entonces cuando yo oré por él, él gritó y se agarró del alcalde de la ciudad y miles de ellos se rindieron al Señor Jesús. Pasar trataditos no lo hará, por muy bueno que sea, y eso hace parte
Eso allana el camino, pero ahora el Dios de la gloria se revela a sí mismo para confirmar lo que los tratados han dicho de él. Párrafo 25. Así que estos magos en el este, cuando Billy y yo salimos a las calles, ellos estaban agachados con los turbantes en sus cabezas, dándose en cabezazos el uno con los otros durante el día, esperando a que llegue la noche. Y una de las historias antiguas dice, ellos no eran reyes, pero eran dignos de ser llamados siervos de los reyes. Párrafo 26. Y fue arriba en las montañas a donde este gran evento tomó lugar. Y ellos tenían un gran templo arriba en la montaña, en la India. Y cada noche ellos tenían sus ceremonias y sus fiestas mientras que dormían durante el día. Y en el ocaso ellos salían a la plaza y desde ahí subían los escalones de un observatorio y subían en la torre de observación. Y se sentaban toda la noche observando aquellos cuerpos. Y hasta que estaba bien oscuro, cuando los crepúsculos de la noche todavía decaían. Ellos tenían una manera de meterse en el espíritu de su astrología o su astronomía o astrología. Yo pienso que es la palabra correcta. Y mientras ellos miraban, ellos leían los manuscritos antiguos y hablaban de cosas, de los fracasos de sus padres y de los fracasos de las cosas. Y haciendo eso, entonces ellos adoraban a un Dios verdadero. Ellos no eran adoradores de ídolos. Ellos creían en un único Dios verdadero. Párrafo 27. Y los mahometanos creen hasta hoy en un Dios verdadero. Y ellos dicen, hay un Dios viviente y verdadero. Y Mahoma es un profeta. Y nosotros decimos, hay un Dios viviente y verdadero, y Jesús es su hijo. Esa es la diferencia. Ellos descienden a través de los hijos de Ismael. Nosotros venimos a través de las simientes de Isaac. Estando muertos en Cristo, toma sobre sí la simiente de Abraham y somos herederos, según la promesa. No judíos exteriormente, pero judíos en lo interior, por tener la fe que Abraham tuvo, quien tomó a Dios por su palabra y llamó a aquellas cosas que no son como si fuesen. Porque Dios así lo dijo. Hay muchas que profesan ser eso, que no tienen fe para echar mano de la palabra. Pero aquellos quienes son capaces de tomar la palabra de Dios y llaman todo lo demás contrario a ello, como si no fuesen. Esos son los hijos de Abraham. Párrafo 28. Y mientras se sentaban ahí, contemplaban las estrellas en esa cierta noche. Y mientras ellos contemplaban, sacaron los viejos manuscritos y comenzaron a hablar de ellos ciertos reinos que habían levantado y caído, y levantado y caído nuevamente, y demás, y de cómo habían fallado los imperios. Y entonces cuando ellos comenzaron a hablar acerca de, me pregunto si alguna vez habrá un día cuando tendremos un reino que no caerá ya más. Y fue hasta alrededor de ese tiempo que uno de los hermanos de su asociación sacó a la luz la lectura de Daniel. Ahora, Daniel conocía algo sobre ellos ciertamente, porque él fue hecho su jefe supremo en el reino babilónico. Y estoy seguro que todo lector bíblico conoce y está consciente de eso, que Daniel fue el jefe supremo de los magos. Él fue el señor de todos ellos, y siendo su jefe supremo, ellos guardaron sus escritos. Así que el manuscrito fue presentado para estudio esa noche. Y mientras ellos miraban sobre este manuscrito, ellos se fijaron en estas palabras. Y Daniel dijo, y yo miré hasta que una piedra de la montaña cortada, no con mano, y sometió a todos los reinos del mundo, y se levantó y se convirtió en una gran, convirtió toda la tierra. Mientras ellos estaban leyendo esto,
observando al cielo y conociendo cada estrella que había en el sistema solar que los humanos podían ver. Fue casi ese tiempo que un extraño apareció. Párrafo 29. Oh, amigo, yo espero que la damita no tome esto muy personal, pero ella es mi nuera, quien está sentada presente ahora. Ha sido la semana más grandiosa de su vida. Anoche, mientras estábamos sentados juntos esperando por Billy que trajera el carro, en el vestíbulo del hotel y en el piso del salón del baile tenían una fiesta de rock and roll o alguna clase de baile entretenido. Y niñitos, muchachitos no mayores de 12 años o menos, fumando cigarrillo y muchachitas. Y la damita me miró y dijo: Billy, ora por mí. Durante toda la semana en su habitación, yo la oí cantando cantos. Yo la había oído cantar la noche anterior antes que se fuera para la iglesia. Mi hermano favorito, mi himno favorito, qué bella historia. Ella comenzó a leer la Biblia y está muy apegada leyendo la Biblia durante la semana. Canten cantos, comiencen a leer la Biblia y ese extraño se aparecerá a ustedes también. Mediten en su palabra. Fue mientras aquellos quienes iban a Emaús por todo el camino empezaron a hablar acerca de él, que él salió de los arbustos y caminó con ellos durante el día. La razón de que no tenemos las bendiciones espirituales es porque tenemos mucho tiempo viendo la televisión, mucho tiempo leyendo el periódico o escuchando alguna cosa que no deberíamos estar escuchando y no estamos redimiendo el tiempo, pero se lo estamos dando a las cosas del mundo en vez de nuestro tiempo al Señor Jesús. Y la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Los cristianos viven en la palabra. Tremendo, amén, amén. Párrafo 30. Y mientras ellos leían y el fuego sagrado estaba ardiendo, ellos adoraban al Dios verdadero por medio de un fuego sagrado. Ellos observaban el movimiento de las llamas, pues ellos sabían que el único Dios habitaba en luz, en la luz. Y eso es la verdad. Dios habita en la luz. Cuando Él estuvo en la tierra manifestado en carne, Él dijo: yo soy la luz del mundo, porque Dios fue manifestado a través de Él, y Él era la luz, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Amén. Él fue la luz que derribó a Pablo en su camino a Damasco. Él fue la luz que entró a la prisión con Pedro. Él es la luz que está en esta foto. Él es la luz que está en mi corazón. Él es la luz que está en esta iglesia. Él es la luz eterna y en Él no hay tinieblas. Y ellos, quienes caminan en la luz, tienen compañerismo unos con otros. Aleluya. Y la sangre de Jesucristo y el Hijo de Dios nos limpia de todos nuestros pecados caminando en la luz. Ustedes tienen compañerismo con el bautista, ustedes tienen compañerismo con el metodista, ustedes tienen compañerismo con el pentecostal, ustedes tienen compañerismo con los hijos de Dios de toda denominación. Si estamos caminando en la luz, no se preocupen, la luz los dirigirá. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje al ejecutar sus maravillas. Mensaje realizado el día 12 de enero del año 1958. Continúe, hermano Luis Miguel, en los párrafos 31 al 40. Dios los bendiga, hermanos. Párrafo 31. Una vez ya terminé de predicar allá abajo en las montañas de Kentucky, donde nací, y mientras salía por la puerta de la iglesia, había ahí un hombre parado a quien era un
quien era un trampero, por todas estas colinas, con una gran enorme mascada de tabaco en su boca, que cuando él me encontró el día anterior, y yo estaba cazando ardillas, él estaba ahí, hablando sentado en un tronco, y ellos estaban hablando sobre un bebito que había sido sanado en la noche anterior, del cual decían que tenía espasmos, parálisis, y ellos no sabían que yo estaba en los bosques. Y este tipo muy grande, con su sombrero puesto, hecho de corteza de árboles, en algunas regiones se usa una miembra para telas de artesanías. Me supongo que no hay ni una persona aquí que alguna vez haya visto un sombrero hecho de corteza. Tomen corteza de nogal y quiten la corteza y hagan un sombrero de ello. Y entréguenselas juntas. Y entonces sentados en ese tronco para de aserrar y los rifles Winchester en los árboles discutiendo. Y cuando él estaba hablando, él tenía un gran bocado de tabaco en su boca, que escupió y las hojas volaron. Y él dijo: yo vi a ese jovencito entrar a dejar de sacudirse, y yo oí ponerse muy enojados hablando. Yo pensé: mejor me haré a conocer con ellos. No quería ser un extraño yendo a través de los arbustos, y yo dije: buenos días, caballeros. Ese par de braucones quienes les matarían en lo que se les cae el sombrero, saltaron sobre sus pies, y este individuo grande con ese cuello largo y su manzana de Adán sobresaliéndose me miró. Sus ojos se le agrandaron y se arrebató de ese sombrero y se atrajo un bocado de... Y se tragó ese bocado de tabaco y dijo: buenos días, predicador. Oh, sí, Cristo es presentado de la forma correcta. El mundo no respetará si hay algo de respeto en ello. Ciertamente así es. Si es traído de la manera en la que, de la luz divina. Esa noche, cuando dejamos la iglesia, él tenía una linterna en su mano. Él dijo: yo diría que él que lo fue, lo que fuera predicador, si tan solo pudiera creer que Dios me perdonó de mi pecado. Y él dijo: he matado a dos o tres hombres, yo sé que soy un pecador culpable, pero cuando las veo esas cosas suceder en esa iglesita, yo estoy consciente de que hay un Dios viviente y verdadero. Dije: él le perdonará, y él quiere perdonarle. Y la misma hambre en su corazón dice que él está trabajando en su alma. Él dijo: si tan solo pudiera sentirlo. Yo dije: usted lo sentirá. Él dijo: cuando lo sienta, lo creeré. Yo dije: créalo y entonces usted lo sentirá. Él dijo: desearía saber cómo hacerlo. Yo dije: ¿a dónde vive? Él dijo: al cruzar la montaña casi a 2 millas. ¿Cómo llega usted ahí? Por allá sobre los cerritos y a través de los senderos. Yo dije: está muy oscuro. Él dijo: tengo una linterna. Dije: usted no puede ver su casa con esa linterna. Él dijo: no, eso es cierto. Yo dije: entonces, ¿cómo usted sabe que va a llegar allá? Yo dije: solo tomó su linterna en su mano y párese ante la luz. Camine en la dirección correcta. Cada paso que usted da hace que la luz ilumine el camino. Yo dije: esa es la manera que usted encuentra a Cristo. Párese en su luz. Párense en sus promesas, párense en su poder. Si están enfermos, ¿cómo se van a curar? Yo no lo sé, pero él prometió hacerlo, y el Espíritu Santo es un testigo de su luz y su resurrección hacia el Calvario. Eso los guiará en su sanidad y a su bendición. Solo tomen la luz con ustedes a medida que caminan. Dios mora en la luz, y aquellos magos sabían eso. Mientras ellos estaban de pie en la luz del fuego, miraban el sistema solar, y ahí estaba un extraño. Era uno diferente a los que ellos antes habían visto. Ellos nunca dijeron nada por un buen rato. Ellos estaban maravillados. Oh, lo que es caminar hacia la luz. Es algo que ustedes nunca antes conocieron. Es algo de lo que ustedes nunca antes pensaron. Pero una vez ustedes se dan cuenta que están en la presencia de la luz eterna de Dios, que su palabra es hecha manifiesta justo aquí en medio de ustedes, ¿qué sentir? Oh, ustedes no pueden hablar,
ustedes no lo vieron esta semana en la plataforma. Y en otras ocasiones, como es con cuando el Espíritu Santo venga, regresa y descubre esos pecados y los trae a colocación. Y aquellas cosas que han estado escondidas por años, ellos se paran y se ponen pálidos. Ellos difícilmente saben qué hacer. Anoche había una dama de color quien se escabulló ahí y dijo, denme un boletito. Y la muchacha quizás esté aquí ahora. Entonces esta mujer estaba en la plataforma y la última reunión aquí. Y el Espíritu Santo le dijo quién era ella, de dónde había venido. Y dijo, allá en Arkansas ustedes tienen un amado. Una hermana creo que era, que estaba demente, una maníaca iracunda, en un hospital para dementes más, dijo, es así dice el Señor, y la mujer se sentará en la audiencia esta noche. Si ella no está aquí ahora, ella fue sanada en ese mismo instante. Dijeron que estaría esta noche aquí. Oh, esa es una de las miles de las que ustedes conocen. Una muchachita ahí con problemas del corazón parada allá atrás anoche. Cuando yo me moví a un costado después de observar a aquellas personas queridas al aceptar al Señor Jesús, la oí decir, yo estaba postrada con problemas del corazón. Y como el Espíritu Santo había hecho una cosa similar con ella, oh, él es la luz eterna y sempiterna. Caminen a él mientras tengan la oportunidad de caminar. Después de un momento ellos comenzaron a hablar. ¿Qué es esa luz? Extraña. Debe de ser algo. La única manera que conozco para decirlo, el Señor debía haberles dado un sueño. Porque más tarde descubrimos que ellos fueron avisados en un sueño y el Señor debía haberles dado un sueño de que el niño rey había nacido. Ese fue el mismo instante en que María y José estaban mirando hacia el este, donde Dios hace a cada diente del engranaje encajar en su lugar adecuado. Mientras ellos pensaban que en estas cosas, luego ellos tuvieron que juntar su grupito y desearon adorarlo a él. Ellos deseaban hacer lo que pudieran. Entonces ellos tomaron oro y incienso y mirra. Ellos montaron a horcajadas sus camellos y comenzaron una jornada de cientos y cientos de millas. No solamente fue de una noche, les tomó a ellos 2 años allí llegar ahí. Y algunos de nosotros no caminaríamos 2 cuadras de la ciudad para llegar a él, o desde la mitad del tabernáculo al altar para llegar a él. Luego decimos nosotros, oh, esos viejos magos, ellos estaban deseando encontrarlo a él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos tuvieron una jornada terrible. Ellos vinieron por sobre las montañas. Ellos se desviaron al lado oeste, siguieron el gran río Tigris hacia abajo hasta que llegaron a la tierra de Sinar. Quizás cruzaron por el vado allá abajo en el río Éufrates, atravesaron a través del Kanjara, una región que se encuentra en el norte de Mesopotamia. Probablemente ellos tuvieron que viajar de noche porque estaba demasiado caliente en el día. Y luego otra vez ellos tenían que seguir la estrella y ella solo estaba brillando de noche. Y finalmente ellos vinieron a Jerusalén, y cuando ellos llegaron a Jerusalén ellos sabían que él era un judío. Y pensaron que seguramente él sería nacido entre las celebridades. Y si él iba a ser rey, seguramente él iba a ser religioso. Él vendría a la gran ciudad del Vaticano, como lo era en el gran templo de Salomón. Pero noten, oh, bendigan su santo nombre. Cuando ellos entraron a Jerusalén, la estrella se fue. Dios no habita en lo fantástico de este mundo y a través de la ciudad. Ellos fueron estos hombres ricos, los camellos orientales bien adornados, grandes borlas y albardas tapizadas colgando de ellos, y estos magos con vestidos reales gritando a través de la noche, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense. Entonces alardearon
de los magos, el erudito, el maestro, los profesores universitarios, los sacerdotes, los rabinos, ellos no tienen ninguna respuesta. Y así es hoy. Ellos no tenían la respuesta para ellos. Y mientras ellos iban debieron tener una discusión agitada. Ellos decían, pero hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. 2 años de camino a través de los desiertos, en pantanos y valles y montañas, hemos venido a adorarle. Oh, decirnos en dónde está. Así el clamor del corazón hambriento hoy, donde está ese Jesús que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hemos sentido su espíritu sobre nosotros y hemos venido para adorarle. Las grandes escuelas y las universidades no siempre tienen la respuesta a esta pregunta. No tenían en aquel tiempo y tampoco la tienen muchos hoy. Las grandes torres altísimas, los magníficos asientos de felpa. Ustedes saben, vamos a encontrarlo en algún día, algún lugar allá en una misioncita allá en alguna parte, pero noten. Mientras venían eso, agitaban los ánimos de Jerusalén. Y finalmente, día y noche, de arriba para abajo, de las calles y salientes por todos lados, vinieron viendo si podían encontrarle en la avenida Aleluya. Él no estaba ahí. Ellos fueron a las señales y maravillas. Él no estaba allí. Ahí ellos intentaron todas las calles y él no estaba ahí. Ustedes conocen a Cristo por medio de aleluyas. Ustedes no conocen a Cristo por danzar en el Espíritu. Eso es un atributo. Ustedes conocen a Cristo al conocerlo como una persona que ha venido dentro de su corazón en la forma del Espíritu Santo y ha tomado sus pecados lejos y les plantó una fe inquebrantable en un Señor Jesús resucitado. Esa es la única manera. No por una concepción intelectual, pero por medio de un nuevo nacimiento para cambiarlos. Y ustedes son cambiados de la criatura que una vez eran. Eso es como le conocen. Entonces ustedes danzan en el Espíritu. Entonces ustedes baten sus manos. Como fue. O cualquier emoción que el Señor ponga sobre ustedes. Eso viene después. Pero ustedes pueden tener eso sin tenerlo a Él. Ahí está el problema. Vean, estén ciertos que es correcto, y ustedes lo sabrán por la clase de vida que eso les hace vivir, por el amor y la fe que hay en su corazón para Él. Si ustedes son hijos de Abraham, ustedes tendrán la fe de Abraham. Eso, pues eso es lo que le hizo un siervo de Cristo. Ahora, mientras concluimos, observen a través de todas esas grandes denominaciones, calles denominacionales, ellos iban de acá para allá gritando, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? El que ha nacido rey de los judíos, anhelamos verlo, pero no pudieron encontrarlo ningún consuelo, tampoco nadie pudo decirles, ni tan pronto como que algo los inspiró para salir al lado de este de la puerta, o al oeste, mejor dicho, hacia Belén. La estrella iluminó el camino a San Mateo 10:10, dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ellos iban descendiendo por la avenida Aleluya, ellos iban subiendo la calle Señales y Maravillas y no pudieron regocijarse, pero cuando apareció la estrella en la luz, volvió. Entonces ellos estaban aleluyando, ellos estaban regocijando con excedente, excedente es abundante, un montón de ello. Gran gozo, ahí estaba la estrella, y cuando Cristo se revela a sí mismo, ustedes, como el Hijo de Dios resucitado, hay una abundancia excedida de gran gozo en sus corazones. Ustedes encontraron un tesoro, ustedes encontraron la perla, de manera que venderán todo lo que tienen para poseer las cosas blancas en la cinta. Es verdad. Párrafo 40. Y los guió a Belén, y a medida que empezaron a fijarse, ellos siguieron yendo y se detuvo sobre esta pequeña habitación donde estaba el pequeño, y se dieron cuenta que empezó a ponerse más lenta, descendiendo, y empezaron a decir, oh, miren, está cerca, es por aquí, se acerca, acercando todo el tiempo, y después de un momento se redujo toda la velocidad hasta que se detuvo completamente. Bajaron muy rápido
De los camellos agarraron su oro, incienso y mirra. Pues ellos trajeron eso. Ellos iban a adorar a un rey. Poco sabían ellos en este momento, pero el oro representa al rey una corona. El incienso es un perfume. Y eso es lo que él era. Un rey coronado con una dulce olor flagante. ¿Para qué manera que el hedor del tabaco, whisky y todo desapareciera? Bendito sea su... Ahora, siento ganas de gritar. Si ustedes piensan que los bautistas no gritamos, están equivocados. Oh, hermano, para entrar en su aroma, de la dulzura de su espíritu, es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, un dulce olor fragante que quita todo mi pecar y sana todas mis dolencias. Un dulce olor fragante de ellos le trajeron incienso, entonces me miran ustedes, predicador, ¿por qué le trajeron mirra? La mirra es amarga, la mirra representa la muerte de que él debía morir y ser desfigurado, y los pecados del mundo. Él tendría que beber la copa de la amargura de Getsemaní. Eso es por lo que se trajeron mirra, oro para un rey, incienso para con una fragancia y una mirra. Y mirra por la amargura en que él debía morir por ustedes y por mi párrafo 41. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje al ejecutar sus maravillas. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1959. Perdón, 58. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 41 al 47. Dios le bendiga a mis hermanos, continuando con el mensaje, párrafo 41. ¿Cómo podríamos nosotros esta tarde, cuando la estrella de su bendición ha descendido del cielo con las señales y las maravillas de su segunda venida? ¿Y cómo podríamos nosotros sentarnos y dejarlo pasar sin abrir nuestros corazones con todo en ellos y adorarle como nuestro rey? Seguramente nosotros debemos ser tan agradecidos como los magos. Inclinemos nuestras cabezas solo un momento mientras piensa de estas cosas. Párrafo 42. ¿Estás tú en esta audiencia esta tarde, pecador? Dios odia el pecado, pero Él ama al pecador. Él te ama de tal manera que dio a su hijo unigénito para que él pudiera beber la copa amarga por ti. ¿Recuerda? Él llegó a ser tú para que tú pudieras llegar a ser él. Él se llegó a ser como un pecador separado del Padre. Cuando él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue separado de Dios en su muerte. De manera que ustedes en su muerte puedan tener la presencia de Dios. Él llegó a ser un hijo de pecado, sus pecados no los suyos propios, los de ustedes, de manera que ustedes llegaran a ser hijos de obediencia. Él tomó su lugar como una criatura de tiempo para que ustedes tomaran su lugar como hijo eterno e hijas de Dios. ¿Han derramado la estrella de la mañana alguna luz en su sendero? ¿Le amarán y les gustaría ser recordados en oración? ¿Levantarían sus manos e indicarán, yo le amo? Dios les bendiga, dama, y ustedes ahí abajo, allá atrás, eso es bueno. Arriba en el balcón, Dios sea con usted. Levanten sus manos ahora. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga allá. Señorita, usted ahí abajo, señor. Usted allá atrás, señorita. Ciertamente el señor. Usted, hermana, usted ahí. Dios le bendiga, amiguito. Usted, joven, sí. Párrafo 43. Dios ama al pecador y todo lo que está en la tierra le alabará algún día. Algún día se postrarán a sus rodillas, en sus rodillas, a sus pies. Ustedes se inclinarán como un reconciliado por sus obras de reconciliación a medida que le aceptan a él como su propiación. Y estén lavados por el agua, por medio de la palabra en las aguas de separación, y llegar a ser del todo un hijo de Dios viviente. Ustedes
lo adorarán en paz, en paz. Fueron de esos, será una cosa horrenda si el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Y eso pudiera sucederles antes que salgan por la puerta. Se reconciliarían estas tardes creyendo en él, aceptándole como su salvador personal. Una parte, otra vez, ¿cuántas manos? Mejor dicho, antes que oremos, piense de ello, aceptándolo. Dios le bendiga, amiguito. Eso está bien. Un muchachito levantando su mano. Ustedes dicen, él es demasiado joven. Oh, no, no. Lo es. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Sí, señor, cariño, eres bienvenido. Bendigas tu corazoncito. Dios te salve. Que mamá pueda llevarte a la iglesia y ser bautizado e invocar el nombre del Señor. Oh, ¿cómo el pequeño Samuel, recuerdas, no era más mayor que tú, que fue llamado un profeta? Él oyó la voz del Señor, la primera visión abierta a Israel en un largo tiempo. Párrafo 44. ¿Alguien más ahora querrá ser recordado en oración? Ahora, Dios sea misericordioso. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga ya atrás también. Dios le bendiga, muchachita. Dios le bendiga, dama. Otro más. En ese momento vamos a orar. Muy bien. Me pregunto si nuestro hermano, mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, podríamos solamente tatarear o tocar esa melodía suavemente, tal como soy. Ahora, esa es su súplica al Señor Jesús. Hermano Branham, ¿puedo yo estar seguro de que la estrella de la mañana está aquí? Sí, querido amigo, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estoy yo, en medio de ellos. Ese mismo precioso está aquí ahora. Ustedes levantaron sus manos y ustedes que no las levantaron y aún creen que debieron, no lo harán ahora, solo digan en su corazón, tal como soy, Señor, sin una excusa, pero dado que tu sangre fue derramada por mí y porque yo prometo con mi mano levantada, yo creo, oh Cordero de Dios, heme aquí, lo harán mientras oramos. Párrafo 45. Señor, tú has dicho en tu palabra eterna, de la cual Jesús dijo que no podía ser quebrantada. Nadie puede venir si el Padre no lo trae primero. ¡Oh! ¡Cuán precioso! ¿Qué es pensar que el Padre está aquí hoy? El Espíritu Santo está trayendo y literalmente docenas han levantado sus manos. El Espíritu Santo está trayendo Dios, el Padre, dándole a su Hijo regalos de amor, en conmemoración de su grande y todo suficiente sacrificio, el cual agradó a Dios para olvidar el pecado. Si Jesús está tan dispuesto de hacer todo eso, el corazón del Padre está tan quebrantado hasta que Él estaba dispuesto a olvidar todo sobre el pecado. Y ahora Él habla al pecador diciendo, Hijo de mi creación, me gustaría guiarte a mi hijo hoy. Me gustaría ponerte a su custodia de modo que él pueda guiarte dentro de la vida eterna. Que el hombre penitente, mujer, muchacho, muchacha y aún los niños puedan venir ahora a ese lugar donde la estrella de la mañana está colgando en la cruz ahora. Que ahí con profundo arrepentimiento derriben toda barrera, que tiren lejos todo ego y se rindan en esa suprema entrega al Señor Jesús y regresar igual que los magos, regocijándose mientras va
a sus hogares para traer el mensaje que el rey ha nacido en sus corazones, el rey que regirá sus vidas desde ese día. Concédelo, Padre, mientras esperamos en ti, a través del nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos, amén. Con sus cabezas inclinadas, sin una excusa, pero dado que tu sangre fue derramada por mí, pues creo tu promesa, oh Cordero de Dios, heme aquí, párrafo 46. ¿De verdad lo dicen en serio ahora? Si es así, cada persona en el edificio que lo dice en serio, que ahora están rindiéndose todos a él, levantarían su mano solamente mientras cantamos otra vez. Levanten su mano derecha, toda persona que está aquí, que ama al Señor Jesús, ya sea que hayan sido cristianos, ya que sea que no lo hayan sido, ahora mismo, y digan, yo rendiré mi vida entera, dejaré que la estrella de la mañana, la luz de Dios, me dirija a mi destino eterno. Recibido a Él, cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh, Cordero de Dios, heme aquí, heme aquí. Párrafo 47. Mientras lo tratamos ahora todos, ahora quiero que estrechen manos con quien están sentados a su lado, a la derecha e izquierda, atrás de ustedes y frente a ustedes, y digan esto. Mientras esta preciosa música está tocando, Dios le bendiga, compañero, ciudadano del reino. Dios le bendiga, peregrino extraño. Estoy contento de sentarme con usted en lugares celestiales, en Cristo Jesús hoy. Eso es, justo frente a ustedes, detrás de ustedes, a su lado, metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, católicos, judíos, juntos. Estoy contento de tener compañerismo con usted aquí en la presencia del Cordero. Oh, ¿no es maravilloso? ¿Cuántos se sienten realmente bien? ¿Pueden solo sentir que algo está presente? Ese es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanas. Janet, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje al ejecutar sus maravillas. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado La Puerta al Corazón. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Esto ya es en la noche. El anterior que leímos fue en la mañana y tarde. Hoy en la noche, La Puerta al Corazón. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, La Puerta al Corazón, párrafo 1. Dios Todopoderoso, el autor de la vida eterna, el dador de todo don bueno y perfecto, venimos a ti en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, y te agradecemos humildemente, Señor, por las bendiciones que tú has dado, y ruego que toques a la hermana que está enferma ahora en algún lugar en esta audiencia. Nosotros, como la Iglesia del Dios Viviente, pedimos ahora que el espíritu maligno que haría daño a nuestra hermana salga de ella para que ella pueda disfrutar el servicio esta noche en la presencia del Cordero de Dios. Te pedimos, Padre, que bendigas al hermano Joseph Bonse mientras sale para África y a ministrar en las partes del mundo. Sea tu mano de misericordia guiándole, Señor. Dale seguridad, dale salud y fuerza, y que pueda volver a nosotros de nuevo, gozoso, trayendo preciosas gavillas. Concédelo. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos quienes pecan contra nosotros. Y rogamos ahora que el Espíritu Santo tome totalmente la reunión bajo su control y obtenga gloria para Dios nuestro Padre, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden
sentarse. Párrafo 2. No tengo el vocabulario para decir cuánto aprecio esta gran Chicago y la cooperación estas 8 noches pasadas de reunión. A todas las iglesias y a todas las personas son muy altamente apreciados. Y yo aprecio este auditorio de la secundaria Lane Page, vía tecnológica, y a los guardias y a todos aquellos quienes están afiliados a esta escuela. Ellos han sido muy amables con nosotros al dejarnos tenerlo. Y yo quiero agradecer especialmente a la música fina y a los cantantes. El pequeño cuarteto recién cantó hace unos momentos de la Juventud para Cristo de Wisconsin. Les agradecemos. Y por nuestros preciosos hermanos de color, acababa de entrar en la habitación y ellos estaban cantando esa canción que debería quebrantar a cada pecador hasta sus rodillas. Oh, amor de Dios, cuán rico y puro. Párrafo 3. Yo estaba pensando, después de esa película inspirada de noche que nuestro hermano Osborne proyectó aquí, muchísima gente mostrada enferma allá en África y, oh, nos sentimos avergonzados de nosotros mismos por no llevar el evangelio a ellos lo más pronto, pero por la gracia de Dios haremos. Yo haré todo lo que pueda por ellos cuando vaya nuevamente. Y por el hermano Johnson, el cantante, cuán hermoso cantó para nosotros. Nosotros lo apreciamos. Y por el pianista y todo. Y por los ministros, su cooperación. Y por nuestro precioso hermanito Joseph. Creo que ha salido ahora. Pero el hermano Joseph ha sido un verdadero amigo para mí. Yo amo al pequeño compañero. Y nos paramos juntos y yo digo, pequeño compañero, yo sé que él es más grande que yo, pero hay algo acerca de él que, yo solo le amo, un pequeño compañero muy maravilloso. Yo le amo porque él ama a nuestro Señor. Yo he visto a Joshua en nuestro Señor, Joshua en muchos prietos, perdón, pero jamás le he visto comportarse menos que un cristiano en todo lo que hizo. Y en las buenas y en las malas nos hemos parado juntos. Y que Dios bendiga nuestro amor el uno para el otro mientras continuamos. Párrafo 4. Y para ustedes, los otros hermanos ministros que han estado en las reuniones, algún día cuando todo termine, todo pensar, cuando todos estos grandes coros se reúnan, ¿no será maravilloso? Ustedes pudieran decir, hermano Branham, ¿cree usted que todavía tendrán su talento? Ciertamente, seguro, a ellos se les dio para siempre. ¿Se fijan? Cuando la bruja de Endor llamó al espíritu de Samuel, él todavía era un profeta, así que la muerte solo nos muda de un lugar diferente de residencia. Esto es solo por un corto rato y ese es eterno, así que miramos a ese día. Y escuché decir al hermano Joseph anunciar las reuniones. Nos encantaría que nos acompañen y esos coros y demás para que vengan a estas reuniones. Seguro que me gustaría y estoy seguro que a la gente también. No hay como el buen cantar, ¿verdad? Oh, es maravilloso. Ahora, esta noche siendo la noche de clausura y por supuesto yo siempre estoy solo un poco cansado y me pongo ronco. No he conseguido a un administrador oficial de las campañas hasta ahora. Desde que nuestro querido y precioso hermano Aaron Buster tuvo que regresar a su iglesia. Lo estaban llamando de su iglesia y su iglesia es casi del tamaño de este auditorio. Así que para andar deambulando por todas partes o a través del país conmigo, su iglesia no lo soportaría más tiempo. Él tuvo que regresar a ellos o probablemente perderían su iglesia. Un alma maravillosa, un maravilloso hombre de Dios y yo le amo, pero él tuvo que regresar. Y desde entonces yo no he tenido un administrador de campaña, por lo que he tratado de hablar por mí mismo. Así que soy insuficiente para eso, porque no soy una persona educada y yo no puedo predicar. Sabemos eso, como dijo el hermano Osborne en la plataforma anoche acerca de él. Él dijo, nadie sabe mejor que él sobre su deseo de estar aquí, pero tolérennos solo por un momento. Es que me encanta decir lo que conozco de él, pues yo le amo. Párrafo 15. Deseo leer esta noche una porción de la escritura y no los retendremos demasiado. Entonces vamos a orar por el enfermo
y oh, cómo ardía en mi corazón anoche cuando vi ese gran grupo masivo de gente entrando al pasillo para aceptar su sanidad en la base de la eterna palabra de Dios. Eso estremeció mi corazón, eso levantó mi fe en ustedes al ver que ustedes creyeron rápido en la palabra. El hermano Osborne tiene un ministerio grande de predicación de la palabra y la palabra vencerá al diablo donde sea, en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia. Jesús lo probó cuando venció a Satanás, sin usar su poder, sino solo en la palabra del Padre. Escrito está, y Él lo derrotó. Párrafo 6. En el libro de la revelación de Jesucristo, y el capítulo 3 y el verso 20, deseo leer esta porción. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el texto más llamativo de la Escritura. Hay algo acerca de él que cada vez que lo leo, tan solo conmueve mi corazón. Es un cuadro del Señor llamando a la puerta. Yo no puedo recordar en este momento el cuadro o el artista que pintó el cuadro de este suceso, pero todos los cuadros famosos, antes que puedan alguna vez ser puestos en el Salón de la Fama, ellos primero tienen que pasar en medio de los críticos. Y cuando han pasado a través de los críticos, entonces ellos pueden entrar al Salón de la Fama. Párrafo 7. De esa manera es con la iglesia. Dios está pintando un cuadro de una iglesia santa y hermosa. Y antes de que alguna vez sea tomada de la tierra al Salón de la Fama en el Palacio de Dios, ella debe primero pasar por la línea de los críticos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y este artista pintó el cuadro de Jesús llamando a la puerta, perdón, cuando pasó a través de los críticos. Uno se levantó y dijo: Señor, solo hay una cosa que puedo encontrar mal con el cuadro. Eso es, usted no puso pestillo en la puerta. Y el artista dijo: oh, no, yo lo pinté de esa manera. Él dijo: esa puerta es la puerta del corazón y el pestillo está por dentro. Usted tiene que abrir la puerta. Párrafo 8. Y nos preguntamos mientras lo vemos llamando a la puerta: ¿para qué toca un hombre a la puerta? Él está tratando de ingresar, él quiere entrar. Esa es su razón de llamar. Muchos grandes hombres en este ancho mundo y en sus años que existieron han llamado a las puertas. Y estoy pensando ahora, ¿qué hubiera sucedido si el gran César hubiera descendido a la puerta de un campesino y llamado a la puerta? Cuando el campesino abriera la puerta y pudiera haber visto quién era llamando, él probablemente se hubiera postrado en el piso y dicho: bienvenido, gran César. Solo entre a mi casa y hónreme por entrar en mi humilde morada. Y cualquier cosa que encuentre aquí, que su corazón desee, tómelo, pues es suyo. ¿Qué hubiera sucedido si el difunto Aldo Hitler hubiera descendido a la puerta de uno de sus soldados y hubiera llamado a la puerta y el soldado mirando afuera y hubiera visto que aquel era el gran Führer de Alemania? El soldado se hubiera lanzado a abrir la puerta y se hubiera parado en atención y saludado al gran Führer alemán y le hubiera rogado que entrase. Cualquier cosa que usted quiera en mi casa, tómelo, tómela, es suya. Si Hitler hubiese dicho: tomaré ese reloj de oro que está en la pared como un recuerdo, aún sin importar cuán valioso hubiera sido, el soldado hubiera sido honrado al darle algo así al Führer alemán. Párrafo 9. Usted sabe la razón. Es la importancia de la persona que está a su puerta. Cuando una persona importante viene a visitarlos, no hay un buen demócrata en todo Chicago esta noche que no se sintiera muy honrado si el presidente de Wayne Eisenhower llamara a su puerta. Aunque él difiere con él política, aún él es presidente de los Estados Unidos de América. Él es un hombre importante y cualquier buen demócrata apreciaría eso.
el honor de tener el presidente de los Estados Unidos, el presidente Dwight Eisenhower, llamando a su puerta. Él diría, entre, señor. Cualquier cosa que yo pueda hacer para hacerla sentir cómodo mientras usted esté aquí, pase. Su corazón habría sido conmovido al saber que el presidente de los Estados Unidos estaba llamando a su puerta, pues él sabría que el presidente tiene una misión para él o algo que decirle, o él no estaría llamando a la puerta. Párrafo 10. Recientemente la reina de Inglaterra visitó nuestra querida nación, la hija del difunto rey Jorge, por quien tuvo el privilegio de orar por la gracia de Dios cuando él fue sanado de esclerosis múltiple. Y estando ella aquí en los Estados Unidos, si ella hubiera venido a cualquiera de nuestras puertas y hubiera llamado a la puerta, hubiéramos sido sumamente honrados de tener a la reina de Inglaterra llamando a nuestra puerta. Aunque nosotros no somos sus súbditos, pero ella es muy importante. Eso es porque nos sentiríamos honrados de su llamando a nuestra puerta. Ella es una mujer importante. Ella es la reina más grande de la tierra, hablando nacionalmente. Y nosotros hubiéramos sido honrados por ella al venir. Pero, ¿quién es más importante que Jesús? ¿Y quién es más desechado que Jesús? ¿Quién es más grande de lo que Él es? Y aún así Él se para y llama a diario. Y nosotros lo desechamos. Él quiere tener la entrada a nuestro corazón, de modo que Él pueda bendecirnos y hacer con nosotros lo que ningún rey o principado o cualquier otra persona importante pudiera hacer. Y aún así lo desechamos diariamente, miles de veces. Miles lo alejan de la puerta de su corazón. El honor más grande que cualquier hombre, mujer o niño pudiera tener alguna vez es tener al Señor Jesús llamando a la puerta de su corazón. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, y aún así le prohíben la entrada más que al repartidor del periódico, o al vendedor de libros, o la compañía de cepillos, o alguna otra persona que viene y les quite en vez de darles. Y no hay nadie más que pudiera llamar a su puerta con semejante regalo como el que Él tiene para ustedes. Pues Él tiene para ustedes vida eterna. Él tiene para ustedes sanidad para su cuerpo. Él tiene gozo para su tristeza. Él tiene paz para sus mentes afligidas. Él tiene esperanza para sus dudas, fe para sus temores, incorrupción para su corrección, vida para su muerte. Y aún así los desechamos. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios la bendiga, hermana Erika, la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 15. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Puerta al Corazón. Predicado el 12 de enero del año 1958. Párrafo 11. Pero ustedes pudieran decirme, hermano Branham, yo ya hice eso. Cuando Jesús llamó a mi corazón, yo lo dejé entrar. Bueno, eso es bueno, pero cuando Él entra en su corazón, ¿le dieron la bienvenida en la totalidad de su ser? Hay mucha gente que le daría la bienvenida a Jesús como su Salvador, pero ¿puede Él ser su Señor? Señor es propietario. El Señor tiene control completo. Ustedes le darían la bienvenida plenamente para guardarlos de ir al infierno y al tormento. Le darían la bienvenida como su Salvador. Pero ¿están dispuestos a darle la bienvenida como su Señor para tomar control total? Ahí en el corazón hay pequeñas puertas, como en su casa. Si yo voy a su casa a visitarlos y ustedes me dan la bienvenida para entrar y dicen, hermano Branja, yo le doy esta casa y todo lo que está, todo lo que en ella hay. Pero luego ustedes me toman de la mano y dicen, ve esa puerta. Yo no quiero que entre ahí. Y ve este lugar. Ahora, no entre ahí. Y este lugar, no entre ahí. Entonces yo solo soy parcialmente bienvenido. Y esa es la manera en que la gente recibe al Señor Jesús.
como bienvenido parcialmente, pero él quiere entrar y ser bienvenido. 12. Ahora, examinemos algunas de estas puertas. Una de ellas es la puertita del ego. Ustedes saben, esa es una puertita importante. Ustedes dicen, oh sí, Jesús, yo te recibiré como mi salvador, pero no te entrometas en mis negocios. Esa es la actitud de muchos así llamados cristianos. Ahora, yo quiero vivir mi propia vida, pero no quiero que, yo quiero que me guardes del infierno, pero no te entrometas en mis asuntos. Bueno, entonces Jesús no puede tener la preeminencia. Jesús no puede ser su señor, porque ustedes quieren ser sus propios gobernantes y él quiere regir en su lugar. Pero mientras ustedes mantengan la puerta cerrada, aunque le hayan aceptado como su salvador personal, aún así no le han dado completamente la preeminencia en sus vidas. Oh, iglesias, si no es esa una verdad en todo el mundo, ellas no le dejarán tener el señorío. Párrafo 13. Y luego hay otra puertecita. Se llama la puerta del egoísmo. Oh, cómo nos gusta guardar esa puertecita con un gran candado. Yo me iré si hay algo en ello para mí. O si es para mí y mi iglesia, o para mí y mi denominación, yo estaré dispuesto a ir si saco algo de ello. Ese es egoísta. Ustedes deben abrir esa puerta y dejar que Jesús entre. Oh, es una puerta importante. Ahora, yo no quiero ser grosero, pero solo quiero ser honesto. Y luego hay una puertecita que se encuentra en el corazón tanto de hombres y mujeres. Es una puertecita de orgullo. Y en esa ustedes dirán, entra, Señor. Yo me uniré a tu iglesia y pagaré mis diezmos. Yo ayudaré a la viuda a comprar un poco de carbón. Compraré al huérfano un poco de alimento y alguna ropa. Pero yo solo no deseo rendir mi orgullo. Yo pienso que soy un poco mejor que fulano. Jesús no podría entonces ser el gobernador de su ser. Párrafo 14. Yo iré a esa cierta iglesia. Es una misioncita. Yo oigo que están teniendo un avivamiento, pero yo no puedo dejar que mi círculo social sepa que estoy mezclado con ese grupo de gente. Cierta vez el diablo aún dijo que eran santos rodadores. Oh, ¿cómo lastima eso su orgullo? Sencillamente yo no pudiera abrir esa puerta, Señor. Entonces, él no puede ser el gobernante, Señor, si ustedes mantienen cerrada esa puerta. Y algunas veces yo he sido culpable de haberle dicho a las señoritas que en el tiempo de verano que ellas se vistan mal. Perdón. Y algunas veces yo he sido culpable de haberle dicho a las señoritas que en el tiempo de verano que ellas se visten mal, con su ropita de apariencia inmoral puesta. Yo sé que ustedes dicen que ellos la venden, sí, y también venden arsénico. O ustedes quieren lucir como los Jones, apellido común en Estados Unidos. Ustedes quieren actuar como su vecino, pero Dios quiere que usted actúe como su hijo y alejarse de ese orgullo. La puerta del orgullo, qué cosa más horrible es esa. Saber que usted profesa ser cristiano y luego mantenerle a él cerrada la puerta. Párrafo 15. Una pequeña historia. Yo quizás se las he contado, pero en los días tempranos de los esclavos, allá en el sur, ellos iban y compraban a aquellas personas y hacían esclavos de ellos. Y estaban tristes porque estaban lejos de sus hogares y sencillamente no podían sentirse bien ya más. Ellos nunca irían de nuevo a casa. Y eran azotados y golpeados hasta que las personas estaban deprimidos en espíritu. Y un día, un comprador de esclavos vino por ahí y él estaba comprando algunos esclavos en la plantación,
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 16 al 19. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, La Puerta al Corazón, predicado el 12 de enero de 1958, párrafo 16. Oh, él se fijó en uno de aquellos hombres, un joven muchacho erguido, su barbilla levantada, y ellos nunca tenían que azotarlo. Él estaba haciendo bien su trabajo, así que el comprador de esclavos dijo, déjame tener ese esclavo, te daré tu precio por él. Pero el propietario dijo, pero él no está en venta. Él dijo, ¿qué lo hace a él tan diferente de los otros esclavos? ¿Es él un jefe? Dijo, no, él es solo un esclavo. Dijo, ¿lo alimenta diferente de otros esclavos? Dijo, no, él come en la galera con el resto de los esclavos. Dijo, entonces quizá tal vez será que es tratado un poco mejor. No, él es tratado como el resto de los esclavos. Dijo, ¿qué lo hace tan diferente entonces que los otros esclavos? Él dijo, yo mismo me lo pregunté por mucho tiempo. Pero un día descubrí que allá en su tierra natal, su padre es un rey de la tribu. Y aunque él sea un extranjero lejos del hogar, él aún sabe que él es un hijo de un rey y él se conduce como uno. Párrafo 17. Oh, nosotros cristianos, aunque extranjeros del mundo y somos súbditos ligados al cielo del Señor Jesús, deberíamos conducirnos nosotros mismos como hijos e hijas de Dios. El orgullo nos aleja de hacerlo. Estamos asustados que alguien diga algo contra nosotros. Cuando el Espíritu bendice, muchos se avergüenzan de decir amén. Hay muchos quienes en sus oficinas de trabajo, el Señor Jesús los podría haber sanado de enfermedades y ellos están temerosos de testificar para la gloria de Dios por causa del orgullo. Muchos están asustados de pararse y decir yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal y he sido lleno con el Espíritu Santo, avergonzado. Oh, yo amo ese viejo himno que solíamos cantar hace años allá en la sierra. Yo tomaré mi camino con los pocos despreciados del Señor. Yo he iniciado con Jesús y estoy yendo a través sin avergonzarnos del Evangelio. Pablo dijo, es poder de Dios. ¿Orgullo? Oh, qué cosa más tremenda es eso. Párrafo 18. Luego, hay otra puertecita en su corazón. Oh, hay muchas de ellas, pero yo solo quiero tocar algunas de las principales. Otra puertecita en el corazón cuando Jesús entra es la puerta de la fe. Oh, muchos dirán, yo le aceptaré como mi salvador personal, pero yo no creo que toda la palabra es inspirada. Entonces usted está manteniendo cerrada su puerta. Él no puede bendecirle del todo. Y ustedes dicen, oh, yo creo que Él me salva del pecado, pero yo no puedo creer que los días de los milagros son los mismos hoy como fueron entonces. Entonces ustedes están manteniendo cerrada la puerta. Él no puede hacer nada por ustedes. Oh, esta noche, en este servicio de sanidad, si tan solo pudiéramos abrir esa puerta y decir, Señor Dios, Jehová, yo creo que cada palabra que dijiste es la verdad y está escrito, sellado por la sangre del Señor Jesús, una declaración y una promesa para mí y es mi propiedad y yo lo poseo. Oh, qué reunión habría esta noche aquí. Es mía. Jesús murió para que yo pudiera tener esta fe porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Párrafo 19, por último. Oh, abran esa puerta de fe y permitan que el Rey de Gloria entre en ella. Entonces ustedes serán capaces de ver las grandes cosas y creer con todo su corazón que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su manifestación de su amor y espíritu será derramado sobre ustedes. Deseo tocar otra puerta solo por un momento. Y esa es la puerta de los ojos. La Biblia dice que debemos comprar colirio del Señor. Ustedes saben, yo soy un sureño y yo, allá en la región donde vivo, allá atrás en la región montañosa de Kentucky,
A los niños solían irritársele los ojos y mi abuelo solía cazar. Y él solía cazar mapaches y él tomaba ese mapache y le sacaba la grasa. Y cuando a alguno de los niños se les irritaban los ojos, a ustedes normalmente se les irritan los ojos cuando duermen. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje a la puerta al corazón, mensaje predicado el 12 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 20 al 23. Ya, un ratito, hermano. Ahora sí. Continuando con el mensaje, la puerta al corazón, párrafo 20. Eso es cuando a los cristianos se les irrita también los ojos, cuando ellos están dormidos en las cosas del mundo. Se les irrita los ojos. Tal vez ustedes ven demasiada televisión. Eso les irrita los ojos de todas formas. Y nosotros solíamos tocar esta grasa de mapache y la frotábamos, masajeábamos en sus ojos hasta que los ojos se abrían. Oh, pero en la esfera espiritual, Dios tiene un poco de aceite santo, el Espíritu Santo, y masajea el corazón con el poder de su resurrección, hasta que los ojos espirituales puedan recorrer abiertamente y ver la gloria del Señor. Oh, necesitamos un masaje ocular, que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos. Párrafo 21. Luego otras cosas. Cuando sus ojos se abren, ustedes pueden ver, ustedes pudieran escuchar, pero sus ojos se abren, ustedes pueden ver. Y entonces cuando sus ojos están abiertos, podemos ver la bondad del Señor. Han habido muchas veces que Dios ha caminado con ustedes. Él los ha guardado de la ruina. Él los sacó del hospital y ustedes prosiguen como si fueran cerdos bajo un árbol de manzana. Eso es una expresión sureña. Ustedes saben cuando un cerdo viejo puede llegar bajo un árbol de manzanas y las manzanas no lo golpean en la cabeza todo el día. Y él solo las agarra y se las come y nunca ve hacia arriba para ver de dónde vienen. Esa es la manera que hacen muchos cristianos. Las bendiciones del Señor caen por todo alrededor de ellos y ellos nunca se arrodillan para reconocer que ellas vienen de Dios. Cuán lastimoso es. Párrafo 22. Nuestros ojos necesitan ser abiertos, y otra razón por la que nuestros ojos deben ser abiertos es que cuando venimos a la casa del Señor y vemos su espíritu comenzando a moverse y realizar cosas exactamente de la misma manera que él dijo que sería hecho, y nosotros nos sentamos con nuestros ojos cerrados. Ahora, yo sé que esa es la verdad. Ellos se sientan con los ojos cerrados y dicen, bien, no lo sé. Podría ser terapia mental y pudiera ser un adivino, pero si sus ojos fueran abiertos, Jesús entraría y diría, soy yo y mi palabra, pero ustedes deben tener sus ojos abiertos y entonces verán su bondad y podrán apreciar todo lo que él hace por ustedes. Hace algún tiempo, allá abajo, en las tierras del sur, había un ministro del Evangelio, y él tenía un hombre que trabajaba para él, un hombre de color, y su nombre, ellos le llamaban Gabo. Su nombre correcto era Gabriel, pero ellos lo llamaban Gabo para abreviar. Y Gabo era un buen anciano, pero él no podía enderezarse con el Señor, no importa lo que hiciéramos. Él sencillamente estaba fuera de línea. Él amaba jugar
dados y naipe y tomar un poco de whisky. Y él sencillamente no podía quedarse alineado. Y Gamo amaba bastante ir de cacería, pero no podía pegarle a nada. Párrafo 23. El pastor de esa cierta iglesia, él también amaba cazar. Así que un día cuando ellos habían estado fuera cazando, y ellos habían cazado tanto hasta que los conejos y las aves estaban colgándoles por todos lados. Era tarde en el ocaso y ellos iban ascendiendo a lo largo del conocido sendero. Nadie había dicho algo por unos minutos y el anciano Gabo, totalmente cargado de caza, caminando con cuidado por todo el sendero, después de un rato tocó al ministro en el hombro y él se volteó. Y para su sorpresa, lágrimas estaban cayendo de las mejillas del anciano Gabo. Y él dijo: predicador, ¿sabe lo que voy a hacer? Él dijo: no, Gabo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Él dijo: voy a ir a su iglesia el domingo por la mañana. Voy a encontrar mi posición, mi lugar, justo ahí en el banquillo de los dolientes. Y voy a ir y tener compañerismo con la iglesia. Y yo voy a vivir fiel a Dios hasta que muera. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 24 al 27. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos en el párrafo 24, La Puerta al Corazón. Y el pastor, más bien molesto por la decisión rápida de Gabo, después de años de tratar de persuadir al anciano para llegar a ser un cristiano, él dijo: Gabo, no sabes cuánto aprecio eso. Cuán contento estoy de tenerte diciendo esas palabras acerca de nuestro Señor y por tu decisión, pero hay una cosa que me inquieta. Gabo, después de todo mi predicar y recogerte en la calle y llevarte a tu y llevar a tu esposa en casa cuando estabas borracho para librarte de ser arrestado y todas las cosas que yo he hecho, y aún así no te pude hacer venir y unirte a la iglesia y ser salvo. ¿Qué hizo el cambio repentino, Gabo? Él dijo: jefe, ustedes saben que soy un mal tirador. Yo no podría pegarle a un conejo. Y él dijo: vea aquí a los conejos y la caza que él me ha dado. Seguramente él debe amarme, o él no me los hubiera dado. Amén, amén. Oh, es simple, pero si ustedes solamente supieran que las bendiciones que ustedes poseen provienen de la mano de Dios, la ropa que usan, el alimento que comen. Si ustedes alguna vez van a esos campos misioneros y ven esos bebés con sus barriguitas todas hinchadas, postrados en la calle, muriendo de hambre, y si ustedes rastrillaran lo suficiente en el bote de la basura para alimentarlos, ustedes se pondrían de rodillas y dirían: oh Dios, yo he sido tan cruel. ¿Se dan cuenta de la bondad de Dios? ¿Cuánta gente que está esta noche en el infierno? ¿Quiénes se han sentado en estos asientos a donde están ustedes? ¿Qué darían lo que fuera si ellos pudieran tomar sus asientos de nuevo esta noche y tener la oportunidad de venir? Oh, tremendo. Párrafo 25. La bondad de Dios
Nosotros lo damos por hecho sencillamente. Él es bueno para venir a nosotros en estos días postreros, cuando denominaciones y grandes movimientos en contra de Dios y toda clase de instrumentos mecánicos y todo entretenimiento para tomar posesión de la iglesia. Toda clase de entretenimientos. Y aún así le dan la espalda a Cristo. Y aún así Él viene a nosotros en su bondad para revelarse a sí mismo a nosotros como Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Van más allá de cualquier cosa. Así como esas personas queridas cantaron hace un momento, van más allá de la estrella más alta y alcanza lo más profundo del infierno al conocer su bondad. Parado, tocando, tratando de entrar. Piénselo solo por un momento mientras inclinamos nuestras cabezas para orar. Párrafo 26. ¿Son ustedes culpables de comer buena comida, gozar de buena vista, usar buena ropa, conducir un buen auto y vivir en una gran nación, yendo a una buena escuela y todas las bendiciones que estamos disfrutando, y aún así nunca han visto hacia arriba para ver de dónde proviene? ¿Son culpables? ¿No lo harán esta noche? Mientras Él está llamando a su puerta a hacer lo suficiente para alcanzarlo con su mano derecha y decir: Señor, yo abro mi puerta ahora. Entra, oh Rey de gloria, y sálvame, y abre las puertas de mi corazón. Abre mi puerta de fe, mi puerta de orgullo, mi puerta de indiferencia, mi puerta de egoísmo, todas las puertas de mi corazón. Se abran ampliamente para ti, oh Señor Jesús, quien ahora está presente. ¿Lo harán por medio de levantar solamente su mano mientras todos oran? Dios le bendiga por toda la iglesia. Hay muchas manos, no puedo contarlas todas, pero Dios ve cada una. Amén. Párrafo 27. ¿Qué del balcón allá arriba? ¿Saben qué? Hablando geográficamente, ustedes están un poco más cerca del cielo que ellos que están aquí abajo. Eso es cierto. Pongan sus manos en alto y digan: Dios, deseo reconocer esta noche que Jesús, el Hijo de Dios, me ha dado todo lo que como, toda mi ropa y todo lo que me da. Señor, te doy gracias y quiero abrir mi corazón, mi puerta de fe. Deseo que tú vengas y tomes posesión. Y yo quiero que tú abras mis ojos. Oh, Señor, yo me he sentado en las reuniones. Yo he oído al hermano Branham y muchos de los ministros hablar acerca de ti, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y me he esforzado por creer esto. Y realmente he visto tu poder venir y desplegar los secretos del corazón. Te he visto hablando a través de tus siervos, a gente absolutamente extraña, y sabían quiénes eran los pecadores, los pecados que ellos estaban cometiendo, la enfermedad que estaba en sus cuerpos, y yo te he visto sanarlos de todas las maneras de ceguera, enfermedad, demencia, y librarlos. Y de alguna forma yo he mantenido mi propia puertecita de fe cerrada. Dios, sé misericordioso conmigo esta noche. Digan, y abre mi puerta de fe. Amén. ¿Levantarían las personas sus manos a Dios? Abre mi puerta, Señor. Dios la bendiga. Eso es correcto. Dios la bendiga. Abre mi puerta de fe, Señor. Yo la abro para ti. Entra, Señor. Sé gobernador. Tómame tal como soy. No soy bueno. Ustedes podrían confesarlo también, que Él es el hombre para que tengas de Él memoria. No lo digo para ser grosero. Yo les amo y Dios les ama. Pero sin Dios, ustedes no son buenos. De todos modos, ustedes solo son 6 pies, 1.83 metros aproximadamente, de polvo donde están yendo. Y eso es todo.
y un alma rumbo al infierno. Pero si ustedes son nacidos de nuevo, ustedes son hijos de Dios. Abran su puerta entonces y permítanle a Él tener el señorío sobre su ser. Amén, amén. Párrafo 28. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, a su palabra. Continuamos con el glorioso mensaje a la puerta al corazón. Continúe, hermano Luis Miguel, en los párrafos 28 al 31. Dios les bendiga, amigos. Párrafo 28. Véanlo a él. ¿Qué hace él? Mientras él le hablaban ahora, vean a Pedro cuando él llega. Jesús sabía quién era él. Él dijo, tú eres Simón. Y después de esto, tú vas a ser llamado Pedro. Y el nombre de tu padre es Jonás. Él le dijo a Felipe, donde Natanael lo encontró a él, o a Natanael, a donde lo encontró Felipe. Y también supo el secreto del corazón de la mujer samaritana, aquella que tocó su vestidura. Él se volteó y miró. Él percibió esos pensamientos de las personas que dijeron que él era Belcebú. Él es todavía el mismo esta noche. Él dijo, estas señales que yo hago, las harán ustedes también, espacio en blanco en la cinta. y que tú vendrías a sus corazones como Señor y Salvador. Bendice a aquellos que levantaron sus manos, a quienes te han aceptado ya, pero no han abierto completamente cada puerta en su corazón. Concede, Señor, que cada puerta sea abierta ahora que el Hijo de gloria entre y unja sus ojos, que puedan ver su gloria y su presencia. Toma gloria para ti mismo, Señor, pues yo como tu siervo los presento a ti como los trofeos del mensaje, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Espacio en blanco en la cinta. Y los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Ellos creen y aceptaron a Cristo, pero yo los amo, los llamo. Yo amo ver al altar y la gente en él arrepintiéndose. No importa cuánto clamen, cuánto supliquen, hasta que su fe miró ahí y lo aceptó a él como su salvador personal. No haría ningún bien orar y llamar y llorar. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para aquellos que están en Chicago y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor Dios llamare. Si ustedes levantan sus manos, él aún está llamando, créanle en ahora. Me pregunto, antes de que empecemos esta reunión, si puedo decir esto. Vayan alguna y buena iglesia ahora, sean bautizados e invoquen el nombre del Señor y Él les dará el buen bautismo del Espíritu Santo. Ahora hagan eso por mí. No lo harán, no importa a qué iglesias estén afiliados, con tal que reciban el Espíritu Santo. Eso lo concluye. Ustedes son un hijo y una hija de Dios, y olviden algo de lo que el Señor me recordó. Ellos me dijeron que habían recogido una ofrenda de amor para mí. Hace un momento no era necesario. Yo nunca he tomado una ofrenda en mi vida. Los hermanos normalmente vienen por ahí y me dan algo de lo cual vivir. Gracias por eso. No quiero ser grosero, lo siento. Perdóneme por olvidar de decir que aprecio esa cosa tan vital para que hicieron. Yo lo aprecio. El Señor les bendiga. Eso irá a lo mejor de mi conocimiento al reino del Señor. Eso es la única manera que tengo de vivir y alimentar a mi familia. Es por medio de lo que ustedes me dan para ese propósito. Lo que sobra, eso va directo a las misiones. Así que cuando yo responda a que en aquel día, yo quiero que Él diga, bien hecho mi buen siervo y fiel. Eso son las palabras que estoy anhelando oír. Bien hecho. Párrafo 31. Ahora, ¿habrá alguna persona aquí que nunca ha estado en una de nuestras reuniones antes? Levantaría solamente su mano. Esta es su primera vez. Oh, eso está muy bien. El Señor le bendiga ricamente. Casi 200 y 300 personas, pues supongo que nunca han estado en las reuniones. Ahora, deseo solamente tomar este poco de tiempo, lo cual aún es temprano, para explicarle lo que pienso sobre la sanidad divina. Ahora, ustedes saben en,
en esta clase de ministerio, ustedes tienen toda clase de nombres y algunos de ellos son muy grandes, no son muy grandes. Pero sin embargo, eso no cambia ni un poquito con Dios. Él fue Belcebú para el pueblo de ese día, que no le creyeron, y no le creyó. Y si ellos llamaron al Señor de la casa de Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero exactamente igual el evangelio avanza y no hay manera de detenerlo. Es como una casa en llamas, en un viento fuerte. Si va a extender, nadie va a detener el evangelio. Él se enraizará en los corazones, no importa qué tanto ellos lo persigan. Alguien es. Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de estas piedras. Párrafo 32. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 32 al 35. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de La Puerta al Corazón, párrafo 32. Y ahora en este día, yo sé que es una cosa muy fina el que ustedes estén atentos a lo que oyen, porque para mí yo creo que Dios puede hacer muchas cosas que Él no ha escrito en su palabra. Yo sé que Él es Dios, Él hace lo que Él decide hacer, pero para mí me gusta eso venga de la palabra. Entonces estoy seguro. En el Antiguo Testamento, ellos tenían una manera de probar si un profeta era verdadero o no. Era por el Urim Tumim, y ustedes lectores de la Biblia saben lo que eso era. Era una luz sobrenatural que vino sobre el pectoral de Aarón, que reflejaba diferentes colores. Y si el soñador o el profeta hablaba, y no importa qué tan real eso sonaba, si el Urim y Tumim no reflejaba eso sobrenatural, no era así. Y en ese sacerdocio, el Urim y Tumim fue quitado. Pero en este sacerdocio del Señor, nosotros tenemos otro Urim y Tumim. Esa es su palabra. Si eso no se refleja en la palabra, yo soy un poco escéptico de ello. Párrafo 33. Porque cualquiera que le quitare o añadiere algo a lo que está escrito en este libro, ustedes conocen la advertencia del ángel en Apocalipsis. Yo no deseo más de lo que está en él, y no deseo nada menos que lo que está en él. Yo deseo solo lo que él prometió, y yo no vendría a ustedes para engañarlos. Yo vendría como su hermano, y seguramente todos estos años que yo he estado aquí, Dios les ha dejado de alguna manera ver que les amo y yo soy su hermano. Y como yo mismo, yo creo esta noche que si el rapto aconteciera y ellos se fueran conforme a su mérito, yo quizás sería el último en irme. Yo no digo eso para ser humilde. Yo digo eso porque yo nací fuera de tiempo para ustedes, gente de este gran mensaje. Hay hombres y mujeres sentados aquí quienes tienen la cabeza gris, quienes estaban predicando el evangelio antes de que yo naciera. Ciertamente, ellos son dignos, ellos están allá atrás. Ustedes solamente allanaron el camino para esto, y yo he esperado por ello, y ahí está. Así que creámonos. Párrafo 34. Ahora, cuando el Señor Jesús estaba aquí, yo voy a tomar mi tema de campaña para los recién llegados, y si todos ustedes han estado en la reunión antes, solo tengan mi paciencia en un minuto. Sanidad divina es algo que ningún hombre puede hacer por ustedes. Es algo que alguien ya ha hecho por ustedes. Jesucristo murió por ustedes en el Calvario y Él fue herido por sus transgresiones y por sus llagas. Ustedes fueron curados. Esa es la palabra. Entonces, la única cosa que Él puede hacer sería manifestarse a sí mismo de alguna manera por predicar la palabra. Ahora, ¿se fijaron que el hermano Osborne es un predicador? Él puede colocar la palabra ya de tal manera hasta que la gente lo acepta. Yo no soy capaz de hacer eso, pero el Señor me ha dado otra manera de traerlo. Igual que el ojo a la boca. Ustedes no tendrían mucho uso para su ojo si ustedes no tuvieran una boca. Ya sea que ustedes prediquen o ya sea que vean, ambos son dones importantes del cuerpo.
si el cuerpo continúa. Párrafo 35. Ahora, cuando Jesús se manifestó a sí mismo a los judíos, ahora les pregunto, cada vez en la Biblia, Jesús manifestándose a sí mismo a los judíos, ¿no es esta la manera que él lo hizo? Natanael o Felipe fue convertido por el Señor Jesús. Él lo vio a él haciendo grandes señales y maravillas y fue a buscar a un amigo. Muchas millas, se nos ha dicho, alrededor de la montaña. Su nombre era Natanael. Él fue un buen y genuino miembro de iglesia y un hombre honesto, y Natanael estaba bajo un árbol orando. Cuando Felipe llegó y él dijo, vení, ve, aquí encontramos a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ahora, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? De ese montón de allá, peor que santos robadores, me supongo. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas. Ha sido muy saludable el tener el compañerismo con todos ustedes y agradeciendo a Dios que Dios nos guíe más adelante a seguir y continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Si el día de mañana nos permite un día más, nuestro Padre Celestial, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje y los posteriores. La Puerta al Corazón, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Vamos a despedirnos, mis amados hermanos, y ya concluimos el compañerismo. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por todas estas bondades que tú nos das, Señor. Tú nos has instruido en esta tarde y noche. ¿Cómo es que tenemos que abrir las puertas, oh Padre? Y nosotros también te decimos, abre la puerta de la fe, oh Padre, porque necesitamos que esta palabra esté en vuestro corazón, Señor, de tal manera que podamos también limpiar todas estas puertas que nos perturba, oh Padre amado. Pablo dijo que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, estamos en un espacio llamado tiempo y queremos salir ya de esta tierra, oh Padre. Y eso es esta palabra que nos sacará en el rapto, oh Padre. Y esa es la razón, es el motivo, oh Padre, que nos unimos muy humildemente, con mucha reverencia, Señor, con mucho respeto, porque es tu palabra, Señor. Entonces, gracias, Padre. Los hermanos y hermanas también que han estado en la escena juntos, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado en esta tarde y noche de continuar con este compañerismo a través de la lectura de su glorioso mensaje, su Padre amado. Si el día de mañana tienes un día más, nos uniremos nuevamente y con más alegría, con mucho gozo, porque es tu palabra, oh Padre amado. Gracias, Señor. Te pedimos también que tú nos unjas con tu Santo Espíritu en cada momento, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano, José, le bendiga. Amén, shalom, shalom. Amén, shalom. Queridos hermanos, chacón, si Dios lo permite. Hermana Yanel, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Shalom, mis hermanas. Hermana Reina, Dios le bendiga. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven la
palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los padres hoy juntándose ante del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. El Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid, está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra.
palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí ve el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella y después restaura a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver, está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver, los patos juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad.